Bueno, tendido la hora, voy a verificar la comparecencia. Voy a partir por la solicitante EPTCB. Presente. Gracias. Por ese BTI. Hola Nicole, acá María José Enríquez. Gracias, María José. Por la Fiscalía. Presente también. Gracias, Alejandro. Por el Ministerio. Hola, acá presente, Paulina Presente Soriano y también. Alexis Michea. ¿Cuál de los dos es el que va a intervenir? Los dos, está anunciado en el escrito. Ya tengo acá a la señora Paulina. Voy a verificarlo enseguida. Perfecto. Y por la Cámara Marítima. Presente. Buen día, Nicole. Y me faltaría por SEP. Me faltarían los de el sistema de empresa. Buenos días. Buenos ¿Se escucha días. Buenos días, señor ministro. Buenos días, presidente. Buenos Buenos días, presidente. Buenos días, días, señor ministro. presidente. Se comienza la audiencia pública de la causa ROR no contenciosa número 491-21. Esto es la solicitud de informe de la empresa portuaria de San Vicente sobre modificación de la integración vertical aplicable al concesionario frente a atraque del puerto de dicho nombre. Puede comenzar su relación la señora relatora. No se escucha por si acaso. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Se escucha. Ahí, disculpen, voy a comenzar de nuevo. Bueno, gracias, señor presidente. Doy inicio a la relación de los autos ya singularizados. La solicitante de estos autos es la empresa portuaria Talcahuano de San Vicente, en adelante EPTCB, quien comparece ante este tribunal con el objeto que se imita un informe favorable para la eliminación de la restricción vertical vigente formulada por San Vicente Terminal Internacional S.A., en adelante SBTI, y en la negativa de lo anterior se modifique el umbral de participación a lo menos en un 60%. Aportaron antecedentes dentro de plazo las entidades que se indican en la lámina y asimismo a folio 5 EPTCB acompañó un informe económico en adelante el informe titulado como se señala en la lámina y elaborado por Butterman Consultores el cual rola a folio 3. Para efectos del orden de esta relación, atendido el contenido de los antecedentes aportados en el proceso, serán presentados por entidad aportante.
A folio 6 se dio inicio al procedimiento no contencioso solicitado por EPTCB a folio 5. EPTCB señala que es la continuadora de la empresa portuaria de Chile en cuanto a la administración de los puertos de Talcahuano y San Vicente. Indica que en noviembre de 1999 firmó con SBTI un contrato de concesión para que esta última operara al frente de atraque del puerto San Vicente por un plazo de 15 años. SBTI habría ampliado la capacidad del referido frente, por lo que se extendió el plazo de concesión hasta el año 2029. En paralelo, señala que en noviembre de 2011 firmó un contrato de concesión con Talcahuano Terminal Portuario S.A., en adelante TTP, por un plazo de 30 años, la cual no está sujeta a las mismas restricciones que SBTI. En esta lámina podemos visualizar las instalaciones del terminal, el cual posee 5 sitios de atraque con una longitud total de 1.074 metros, con capacidad para atender naves post-Panamax y super-post-Panamax, con una superficie de 40 hectáreas, capacidad de almacenaje de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, conexión vial y ferroviaria, y medios de transferencia de carga para contenedores. El terminal habría sido especialmente diseñado para la transferencia de contenedores, constituyendo el tercer puerto del país en volumen de transferencia de este tipo de carga, lo que se reflejaría en los datos que se arrojan en la tabla que se proyecta. EPTCB afirma que la eliminación a la integración vertical establecido en el numeral octavo del dictamen número 1045, en adelante el dictamen, se encuentra vigente respecto de SBTI, y que el plazo de 5 años que establece el dictamen para que dicho límite sea revisado se cumplió en el año 2004. En razón de ello, el 22 de octubre de 2020, SBTI envió una carta en la que solicita la modificación de la restricción a la integración vertical. El 12 de noviembre de 2020, el directorio de EPTCB tomó conocimiento de la carta en comento y resolvió solicitar a esta última aportar mayores antecedentes. Por ello, SBTI puso a disposición de la consultante el informe económico ya singularizado en un comienzo de la relación, presentando al directorio de EPTCB en enero de 2021, ocasión en que este resolvió otorgar su consentimiento respecto de la solicitud formulada por SBTI y ordenar la presentación de la consulta ante este tribunal. Finalmente, enumera cuáles habrían sido los principales elementos que tuvo en vista el directorio para concluir lo referido en el acápite anterior. La participación de SBTI dentro del total de carga movilizada por los puertos de la región del Biobío habría caído en un 52% en 1997 al 22% en 2019. El informe consideraría que el dictamen define como relevantes a usuarios que movilicen el 15% o más de tonelaje total de carga marítima en la región del Biobío, y de acuerdo con el reglamento de notificación de operaciones de concentración en vigor, se presumiría que las superposiciones serían de escasa importancia cuando las partes y las entidades pertenecientes a sus respectivos grupos empresariales en los distintos mercados no alcanzan una cuota conjunta superior al 20% en el mismo mercado relevante, y además no alcanzan una cuota individual o conjunta del 30% en un mercado relevante verticalmente relacionado. Es decir, está impedida de integrarse verticalmente con una naviera que transporte un 15% o más del tonelaje en la misma región, o bien obligada a desinvertir. En cambio, y bajo las reglas generales contenidas en el reglamento de notificación de operaciones de concentración, una concentración entre SBTI y cualquier naviera que tenga menos del 30% de participación en el mercado se consideraría de escasa importancia y daría lugar a un procedimiento simplificado de control de operaciones de concentración, lo que revelaría su bajo impacto. La participación en el mercado de SBTI habría disminuido en la región, pasando de movilizar aproximadamente un 28% de la carga en el 2016 a solo un 21% en el 2019, y que al contrario, la participación de Puerto Coronel habría aumentado. En particular, en el segmento de carga contenedorizada, que representa más del 82% de la carga que transfiere SBTI en su terminal portuario, el informe habría observado que el principal actor es Puerto Coronel, con el 46% total en el 2019, seguido de SBTI y Linquén. Además señala que no existirían restricciones de capacidad en el mediano plazo que pudieran generar incentivos a los operadores portuarios verticalmente integrados para ejercer tácticas exclusorias en beneficio de sus empresas relacionadas, debido a que el exceso de capacidad disponible en todos los frentes de la región incentivaría la competencia por atraer nuevos clientes con el fin de rentabilizar las inversiones hundidas. Por otro lado, los principales demandantes de los servicios portuarios de la región estarían integrados con frentes de atraque privados,
con lo cual los riesgos de que SBTI incurra en conductas exclusorias en caso que se eliminara el límite de la integración vertical serían prácticamente inexistentes. En cuanto al índice de concentración de servicios portuarios en la referida región, medido por tonelaje total movilizado en el 2019 y utilizando el IHH, sería uno de los más bajos del país. Por último, señala que existen una significativa asimetría en materia regulatoria y delimitaciones a la integración vertical y horizontal entre los distintos puertos de la región, y particularmente entre los puertos públicos y los puertos privados de uso público, en clara desventaja de los primeros, lo que justificaría eliminar las restricciones verticales en la actualidad, que se aplican en la actualidad a SBTI. A folio 67, aporta antecedentes la Cámara Marítima Portuaria de Chile AG, en adelante Camport. El aportante comparte la petición principal formulada por EPTCB, no así la subsidiaria, por cuanto a las condiciones de competencia en la octava región no meritarían mantener esta limitación luego de constatarse la intensa competencia que existiría en el mercado relevante. Ejemplo de ello sería que respecto del puerto del Talcahuano, la Comisión Preventiva Central asesó completamente la limitación sin existir justificaciones que apliquen reglas más restrictivas en un caso que en otro. Continúa señalando que de acuerdo a las razones contenidas en la solicitud y en el informe Buttelman, se justificaría el alzamiento de la restricción solicitada, destacando las señaladas en la lámina. Asimismo, Camport considera que el alzamiento de la restricción vertical se encuentra justificada por cuanto, primero, la demanda de los servicios portuarios desde la óptica de las empresas navieras sería atomizada en la región y particularmente en el puerto de San Vicente. Segundo, la existencia de nuevas herramientas fiscalizadoras que tendría la Fiscalía Nacional Económica. Tercero, agrega que las incorporaciones de tecnología en las operaciones portuarias dificultarían la existencia de conductas discriminatorias, por cuanto la secuencia del proceso de carga o descarga, el del almacenamiento y la distribución de áreas, estaría dirigido y controlado por software altamente especializado, lo que haría muy difícil que ellos puedan ser alterados para perjudicar un determinado usuario en desmedro de otros. En opinión de Camport, el análisis de las restricciones a la integración vertical debe ser realizado caso a caso, considerando sus ventajas vis-a-vis los riesgos a la competencia dentro de un mercado relevante determinado. En este sentido, si las primeras son superiores a los segundos, resulta razonable no imponer restricciones siempre y cuando los riesgos se encuentren debidamente mitigados mediante la imposición de otros medios menos intrusivos. Finalmente, indica que el tribunal en sus últimos informes ha perfeccionado y establecido ciertos resguardos de conducta que deben observar los concesionarios en la provisión de servicios portuarios con miras a evitar los riesgos anticompetitivos que podrían presentarse en una operación integrada, mencionados los que se señalan ahí en la lámina. A folio 71, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante MTT o el Ministerio, aportó antecedentes. Considera que EPTCB no ha aportado antecedentes suficientes para acreditar cuáles son los beneficios de la eliminación o modificación del resguardo estructural para la empresa o los usuarios, o cuáles serían las mejores operativas, o si éstas se podrían lograr igualmente con la estructura de propiedad actual. Indica que comparte el diagnóstico respecto a la asimetría regulatoria existente entre los puertos de la región del Biobío, pero difiere la solución propuesta por EPTCB. Así, el Ministerio considera pertinente ampliar las reglas de la Ley de Puertos a toda la actividad portuaria de uso público. Respecto al mercado geográfico, el Ministerio se refiere al informe económico acompañado y considera necesario que se realice un análisis más detallado, pues el valor de las cargas puede no ser representativo de su volumen. Señala también que EPTCB no precisa las cargas incluidas en las estadísticas expuestas y si éstas son posibles de transferir por parte de SBTI. En cuanto a la evolución de la participación en el mercado, señala que EPTCB no ha presentado antecedentes que acrediten que la caída de la participación de SBTI entre el 2018 y el 2019 se relacione directamente con la restricción a la integración vertical. En relación a la capacidad de transferencia, indica que debe fundamentarse por qué el alzamiento de la restricción de integración vertical sería necesaria, puesto que del informe económico se desprendería que existe una holgura de capacidad y, por tanto, espacio para capturar más demanda. Solicita que para definir los umbrales de límite de participación en la sociedad concesionaria, se realice un análisis profundo de cada usuario,
puesto que el riesgo de conductas contrarias a la libre competencia difiere según el eslabón en que se encuentre dicho usuario, ejemplificando los que se indican en la lámina. Además, pide que se analice la posible conexión con el mercado de la macrozona central, así como el de las estructuras de líneas navieras. En cuanto a las propuestas, solicita que se establezca un límite no superior al 60% a la integración vertical, pero considerando una prohibición absoluta en la integración horizontal en cualquier frente de atraque de uso público, sea público o privado. Respecto a los resguardos conductuales adicionales, considera necesario dotar a las empresas portuarias estatales y a la Fiscalía Nacional Económica de acceso a información relativa a mallas societarias y cargas movilizadas. Asimismo, los cambios de prioridad de atención a naves deberían ser informadas a la Fiscalía antes de su aplicación. A folio 76, SBTI aportó antecedentes. Expone las características del sistema portuario de la región del Biobío y del puerto San Vicente en específico, para luego ahondar en la descripción del frente de atraque de SBTI, resumidas en la lámina y que, en honor al tiempo, no relataré. Señala que sus accionistas son Saham Puertos S.A. y S.S.A. Holding International Chile Limitada, con un 50% de participación cada uno. Al respecto, esgrime que la sociedad matriz Saham S.A. es uno de los principales operadores portuarios de América, la cual, además, sería controlada por el grupo Luxig, a través de la sociedad Quiñenco S.A. y sus filiales, sumando un conjunto un 52,20% del total de la propiedad. Indica que, en el rubro naviero, a través de Quiñenco, el grupo Luxig poseería el 61,5% de la compañía sudamericana de vapores S.A., que a su vez es uno de los principales accionistas de la naviera Hapag-Lloyd AG, con un 30% de su capital accionario, y forma parte del pacto de accionistas que controla aproximadamente el 71% de la propiedad. Lo anterior traería como consecuencia que, a pesar de que SBTI no es controlada por la sociedad matriz Saham S.A., hoy esta sociedad concesionaria se encontraría restringida de ofrecer servicios portuarios que puedan significar un aumento en la carga transferida por Hapag-Lloyd en el terminal, por cuanto corre el riesgo de que se le considere como un usuario relevante del terminal, y que dichas limitaciones habrían significado una reducción en la competitividad de SBTI en el mercado en el que opera. Respecto al mercado relevante, sostiene que corresponde al señalado en la lámina, y que en cuanto a las condiciones de dicho mercado, indica que en la región del Biobío se cuenta con numerosos operadores y que existen 4 terminales multipropósitos de uso público que transfieren carga en contenedores sólida granel y fraccionada, y otros 2 terminales que se especializan en la carga sólida a granel. SBTI sostiene que, al analizar los datos de transferencia de carga en la referida región, se aprecia un alto nivel de rivalidad competitiva entre los distintos terminales. En este contexto, manifiesta que, si bien SBTI se mantiene en los 3 primeros lugares de importancia medida en relación a la transferencia de carga en toneladas, su importancia relativa habría bajado, mientras que se observaría un crecimiento de transferencia de carga en contenedores de Puerto Coronel y una importante evolución en el Cabo Froward y Puerto Litquén en carga sólida a granel. Indica que en la región existirían importantes actores prestando servicios portuarios que se disputan la carga de los principales importadores y exportadores. Esgrime que, conforme a lo señalado por el informe, se concluye que los clientes distribuyen su carga entre los distintos terminales de la región, lo que a su vez sería evidencia del nivel de competencia que existiría para SBTI. SBTI fundamenta su pretensión principalmente en los siguientes argumentos. Indica que existiría una necesidad de ampliar sus operaciones para abarcar la demanda creciente por transporte de contenedores y ofrecer nuevas rutas con origen o destino en el puerto de San Vicente. Argumenta que esta restricción constituye un impedimento artificial para la expansión de SBTI en los años que vienen, ante la posibilidad de que Hapag-Lloyd supere alguno de los niveles establecidos en el dictamen. Además, indica que la eliminación de la restricción resultaría consistente con la jurisprudencia de este tribunal, específicamente en lo relativo al puerto de Talcahuano. Señala que, en virtud del proyecto MAPA, se pronostica un aumento de producción de celulosa, por lo que existirá un aumento significativo de la demanda, lo que va a generar mayor presión competitiva. Por otra parte, manifiesta que existen asimetrías regulatorias entre los 2 concesionarios de los frentes de ataques estatales en la región del Biobío. Y además, estas asimetrías regulatorias
también se generarían entre San Vicente y el resto de los puertos privados. Por último, indica que existen requisitos que previenen la comisión de conductas anticompetitivas verticales, tales como las que se indican al final de la lámina. A folio 82, el Comité de Sistema de Empresas Públicas CEF aportó antecedentes. Sostiene que SBTI transfiere principalmente contenedores representando un 79% del total de su carga transferida, en que considerando solo los tres principales actores, el mercado de contenedores de la región del Biobío se distribuiría de la forma indicada en la tabla que se muestra en la lámina. Indica que la regla contenida en el dictamen habría perdido realidad en lo referente a los límites de integración vertical. Esta regla, en su opinión, también impediría que EPTCB se beneficiara de una realidad dinámica y una actividad en crecimiento. Indica que tras el proyecto MAPA, SBTI planea expandirse para hacer frente al aumento de la demanda. Eso no sería posible, puesto que a propósito de dicha expansión comercial, sería probable que se superen por parte de ciertos usuarios los umbrales establecidos en el dictamen. Señala que SAAM controla el 50% de SBTI y que dicha compañía sufriría un trade-off al tener que decidir entre ser un usuario relevante y controlar SBTI. Es decir, no sería compatible que se incremente la participación de mercado de las navieras asociadas a SAAM y continuar participando de SBTI. Respecto a las condiciones de competencia de la región, sostiene que son distintas a las existentes en el momento en que se discutió el dictamen, principalmente por las razones que se señalan en la lámina. Concluye que hoy existe un alto nivel de competencia en el mercado, por lo que levantar la restricción vertical beneficiaría la competencia del mercado. En cuanto al mercado específico de la región, sostiene que ningún operador portuario opera a una capacidad mayor al 40% respecto de su máximo posible, lo cual incentivaría a competir por nuevos clientes para pagar las inversiones realizadas. Asevera que SBTI tiene un 29% de participación en el mercado de la región, lo que evitaría que se establezcan conductas anticompetitivas dada su baja participación. En esta misma línea, señala que el índice de concentración de mercado de la región es el más bajo del país, lo que confirmaría la dificultad de tener conductas anticompetitivas. Concluye que existirían otras asimetrías regulatorias que dejarían en una posición de desventaja competitiva a SBTI, entre los cuales se refiere a los acuerdos conductuales y estructurales, y los que resumen tres tablas contenidas entre las páginas 11 a 18 de soporte antecedente, y que por limitación al tiempo no se expondrán. También concluye que los otros competidores de SBTI tienen una mayor flexibilidad regulatoria que no permitiría a SBTI competir de forma igual. Y que en definitiva sostiene que flexibilizar el dictamen no solo no dañaría la competencia en este mercado, sino que la incrementaría, siendo por tanto la solicitud de la empresa justificada, respetuosa a la ley de competencia y positiva para sus resultados, recomendando aceptar la petición de EPTCB y elevar el umbral a un 60%. A folio 84, Puerto Coronel aportó antecedentes. Puerto Coronel indica que ha invertido de forma importante durante los últimos 11 años, lo que le habría permitido generar la capacidad y productividad esperada por sus clientes, concluyendo que el hecho de estar sujeto o no a restricciones regulatorias no impediría que éste pudiera entregar un servicio más competitivo a navieras o consignatarios a través de inversiones en infraestructura o tecnología, o bien que pueda desarrollar su negocio en otros operadores que no sean de propiedad de sus accionistas. Asimismo, indica que las restricciones regulatorias solo tendrían por objeto limitar la participación de los accionistas de la empresa concesionaria y que esta restricción sería positiva y justificada al evitar conductas anticompetitivas. Indica que SBTI no habría realizado las inversiones suficientes que le permitan expandir su operación frente a las que así han hecho sus competidores en la zona, incluyendo Puerto Coronel. Para justificar sus argumentos, estampa la tabla que se ve en la lámina. Asimismo, señala que al establecerse la regla de integración vertical, no solo se consideró las condiciones de competencia en el mercado relevante y las eficiencias que ella genera en la industria naviera, sino que también la suficiencia de los resguardos conductuales aplicables a la concesionaria para evitar conductas anticompetitivas. Sostiene que el solicitante es quien debe probar no solo que el alzamiento de la restricción no genera los riesgos descritos, sino que también existan eficiencias empíricas producto de la integración. Concluyendo que en base a lo expuesto, la solicitud no se encontraría debidamente fundada,
toda vez que las dificultades que SBTI alega en relación a su desempeño competitivo y posibilidad de expansión no darían relación con la restricción vertical a la cual está sujeta, sino que más bien con aspectos vinculados a la calidad y eficiencia de servicio que provee a sus clientes. A folio 86 aportó antecedentes la Fiscalía Nacional Económica. Esta realiza un análisis del mercado revisando los antecedentes relevantes de la industria portuaria en la zona en particular. Respecto a los actores portuarios, los grafica en la tabla que se expone en la lámina. Sostiene que SBTI atiende principalmente naves portacontenedores de tamaño mediano, concentrado en buques tipo Panamax, lo que, a diferencia de Puerto Coronel y Puerto Lirquén, que prestan servicios principalmente a portacontenedores tipo Post-Panamax y New-Panamax. En cuanto a las características de la carga transferida, expone que la carga en contenedor representa entre un 50 y un 60% del total de las toneladas movilizadas en la región del Biobío y que entre el 2018 y 2020 el total de carga transferida habría disminuido en un 15% aproximadamente, pasando de 22,3 millones en el 2018 a 19,3 millones en el 2020. En cuanto al mercado relevante, la Fiscalía lo define como lo que se señala en la lámina, indicando que el mercado geográfico sería el de la región del Biobío. En cuanto a las características de la oferta, indica que identificaría un actor predominante por cada tipo de carga de acuerdo con el IHH. Primero, respecto a la carga contenedorizada, habría existido un incremento en la participación de Puerto Coronel, lo que implicó un aumento de la concentración en el mercado, según se observa en la lámina. En el mismo periodo, SBTI disminuyó su participación de mercado, lo que de acuerdo a la Fiscalía se produjo por cambios en las rutas por parte de la naviera Maersk, que conllevó el desvío del transporte de carga de Arauco hacia otros puertos de la región, incluso a puertos de la región de Valparaíso. Segundo, respecto de la carga fraccionada, habría disminuido su movilización en un 20% aproximadamente entre 2018 y 2020, siendo el tipo de carga que presenta los mayores niveles de concentración según se observa en la lámina. SBTI en este segmento sería un actor relativamente pequeño, con una participación menor al 15%, que ha ido aumentando en los últimos periodos, y finalmente, respecto a la carga de granel sólido, sería el tipo de carga que presenta un menor nivel de concentración. Luego de este análisis, la Fiscalía concluye que no se observa la existencia de una posición de dominio por parte de SBTI y que verifica cierto grado de competitividad entre los puertos de la región del Biobío. Posteriormente, la Fiscalía revisa la caracterización de la demanda de la región. Indica que respecto a las empresas navieras, se pueden distinguir aquellas que se especializan en transporte de contenedores versus otras cargas. Para el primer tipo de carga, la Fiscalía señala que en algunas rutas puede observarse alianzas entre empresas navieras de distintos consorcios globales, como ocurre en la región del Biobío. La Fiscalía manifiesta que un cliente con alto poder de negociación podría tener cierta injerencia para lograr modificaciones en la ruta o en el establecimiento de un nuevo servicio, lo que podría alcanzarse con la demanda adicional que significará el proyecto Mapa de Arauco. Por otro lado, indica que las empresas navieras que ofrecen transportes de buques multipropósito como especializadas en cargas fraccionadas, granel sólido y líquido, se asocian generalmente al transporte de carga spot. Por último, señala que se observa una dispersión de las empresas navieras al analizar el tonelaje total movilizado en la región. Y en cuanto al segmento de contenedores, expone que se aprecia una concentración al sumar las primeras tres líneas operadas por las empresas que se señalan en la lámina, quienes movilizan el 76% del total de las toneladas durante el año 2020. En relación a los agentes de naves, señala que se observan participaciones relativamente estables y que la participación en relación con las toneladas agenciadas se concentran en los cuatro actores que se señalan en la lámina, quienes en conjunto detentan un poco más de un 80%. Y en cuanto a los clientes, importadores y exportadores, indica que los principales productos transferidos en los puertos de uso público de la región del Biobío se relacionan con el sector forestal, pesca, agropecuario, energía y construcción, y que los clientes más relevantes en términos de volumen de carga serían Arauco y CMPC. Luego, analiza las barreras a la entrada y las condiciones de competencia en la región del Biobío. Señala que pese a que existan bahías disponibles, se debe tener presente que se debería incurrir en grandes inversiones de infraestructura y conectividad, además de considerar el plazo para que la infraestructura portuaria se encuentre operativa.
Asimismo, habría verificado que existe capacidad ociosa en los puertos de la región, que explicaría en gran medida por la disminución total de la carga transferida. Adicionalmente, no se observarían escenarios de congestión a futuro en razón de las inversiones realizadas por Puerto Lipquén, Puerto Coronel y SBTI. En conclusión, la Fiscalía considera que existe una serie de barreras a la entrada para potenciales competidores en la zona. Posteriormente, la Fiscalía analiza los riesgos para la competencia que presenta la solicitud objeto de este procedimiento. Primero, señala que en los últimos dos años, la carga total anual transferida habría disminuido en poco menos de un 40%, siendo el puerto que registra la mayor caída en la zona. Luego, en cuanto a la participación de los principales usuarios de SBTI, señala que durante el 2018 y 2019, MERS era la principal línea naviera de SBTI, teniendo una caída de magnitud importante a causa del cambio de ruta directa de esta empresa, mientras que Hapag-Lloyd habría tenido un incremento importante. Con todo, expone que MERS sigue siendo el principal cliente. La Fiscalía indica que entre diciembre de 2018 y marzo de 2021 han calificado como usuarios relevantes en los términos del dictamen las siguientes empresas y personas relacionadas que se señalan en la lámina, teniendo presente la discrepancia de la información aportada por SBTI, FTCB y Hapag-Lloyd, allí mencionado también en la lámina. Luego, la Fiscalía distingue tres posibles escenarios futuros en caso hipotético de que el tribunal autorizara el alzamiento de la restricción vertical por el periodo restante de la concesión. Primero, en caso que se mantenga la actual estructura de propiedad de SBTI, la Fiscalía no prevé un incremento significativo de riesgos para la libre competencia. Segundo, en el caso que SAAM incremente su participación en la concesionaria, pasando a ser el principal accionista, la Fiscalía considera que aumentaría los beneficios que SAAM podría capturar de su estructura verticalmente integrada y se reduciría la intensidad competitiva interportuaria, ya que salvo Puerto Lipquén y Penco, el resto de los terminales portuarios también estaría controlada por uno o más actores de otros segmentos del mercado. Y finalmente, en caso que otros usuarios relevantes no relacionados con SAAM ingresen a la propiedad de SBTI, de producirse esta situación, la Fiscalía plantea que se generarían riesgos adicionales pudiendo facilitarse prácticas discriminatorias y de sabotaje. Respecto a la alegación de la existencia de una asimetría regulatoria, indica que TTP tiene una de las menores capacidades de los puertos de la zona, por lo que esas condiciones no son extrapolables a SBTI para justificar el alzamiento de la restricción. Por lo tanto, la Fiscalía sostiene que se mantienen los fundamentos del dictamen para establecer una restricción parcial a la integración vertical y que no se han presentado deficiencias adicionales que puedan pensar los riesgos de exclusión, discriminación y sabotaje. Con todo, si bien no es una deficiencia inherente a la integración vertical, en el contexto actual y ante la posibilidad de gatillar una desinversión para cumplir con el límite vigente de la integración vertical, la Fiscalía considera que SBTI podría inhibirse de competir más intensamente para captar servicios navieros en los que participe Hapag-Lloyd, y esta naviera también estaría inhibida de competir por captar clientes que utilicen el puerto de San Vicente, lo que podría disminuir en alguna medida la intensidad competitiva tanto en el segmento interportuario como entre navieras. Atendida a dicha circunstancia, la Fiscalía estima que un aumento del límite de la restricción a la integración vertical para el conjunto de los usuarios relevantes de un 50% del capital con derecho a voto o de utilidades de la empresa concesionaria permitiría mejorar el desarrollo competitivo del transporte marítimo en la región del Biobío sin incrementar los riesgos intrínsecos a la integración vertical. Adicionalmente, señalan que no se observan beneficios o eficiencias al establecer un límite mayor al 50%, manifestando que en cualquier caso deben considerarse medidas conductuales efectivas, robustas y fiscalizables por la empresa portuaria. A folio 87, aportó antecedentes SAAM Puertos S.A. En cuanto a la composición societaria que describe, doy por reproducido lo señalado en la relación referente a SBTI. En la opinión de SAAM, acceder a la solicitud resultaría fundamental para que SBTI pueda desenvolverse de manera eficiente en un mercado competitivo como el de los terminales portuarios de uso público de la región del Biobío. En cuanto a las condiciones de competencia de la región, indica que se con las conclusiones del informe. Expone que actualmente SBTI tendría una propuesta de valor atractiva y se destacaría por haber realizado una destacada labor en la promoción de calidad de sus servicios y atributos relacionados.
Además señala que la integración vertical se erige como una limitación para que el concesionario en la búsqueda de expandir sus servicios pueda movilizar más carga. Agrega que dicha restricción hoy en día no tendría justificación y por el contrario constituiría un obstáculo para que SBTI agregue a su oferta nuevos servicios internacionales, disminuyendo su competitividad y por consiguiente impactando fuertemente sus resultados. Sostiene que no solo no existiría ningún tipo de riesgo a la libre competencia en caso que se alce la restricción a la integración vertical aplicable a SBTI, sino que por el contrario, imprimiría competencia en la región del Bío-Bío y eso le permitiría a SBTI usar la capacidad de la que dispone para desarrollar el giro y objeto de la concesión. Finalmente, concluye que hace necesario la eliminación de la restricción a la integración vertical aplicable a SBTI, o bien, de manera supletoria, alzar el umbral del 40% establecido en el dictamen, al menos a un 60%, fundado en que este tribunal habría acogido favorablemente estas solicitudes en el pasado respecto a otros terminales portuarios en regiones que tendrían indicadores de competencia comparables o incluso menores a la región del Bío-Bío. Con esto doy por finalizada mi relación. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias por esta completa relación. Voy a intervenir el apoderado de la empresa portuaria Talcahuano de San Vicente por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores ministros. Con la venia del honorable tribunal, concurro a estrados en representación de la empresa portuaria Talcahuano San Vicente, que es la consultante que ha abierto este procedimiento, manifestando opinión a fin de que el tribunal, en definitiva, informe favorablemente la eliminación total de la restricción a la integración vertical que ha solicitado mi representada, de tal modo que el conjunto de los usuarios relevantes del puerto San Vicente pueda participar hasta en la totalidad del capital con derecho a voto, de los derechos a las utilidades de la concesionaria del terminal portuario San Vicente Terminal Internacional. En subsidio, mi representada está solicitando que el umbral de participación actual, que es de un 40%, se modifique hasta alcanzar a lo menos al 60%. Aun cuando, tal como vamos a ver durante mi presentación, la petición principal se encuentra suficientemente justificada para alzar totalmente la integración, la restricción a la integración vertical que hoy día se aplica a la concesionaria. Honorable Tribunal, el Terminal Portuario de San Vicente enfrenta una dura competencia. La costa de la octava región es generosa en bahías aprovechables para el uso portuario y esto ha facilitado y ha permitido que, junto con el desarrollo económico del país y de la zona, se hayan construido numerosos puertos públicos y privados de uso público, así también como puertos privados de uso privado. Esto para competir por carga que implica un volumen importante y que está en manos de algunos clientes con un elevado poder de negociación y que además en algunos casos se encuentran integrados verticalmente con algunos puertos privados de la zona. El mercado relevante para estos efectos desde el punto de vista nuestro es el de servicios portuarios provistos por puertos de uso público de la región de Bío-Bío para los siguientes servicios de carga: contenedores, sólida granel y en menor medida carga fraccionada, toda vez que carga líquida en el caso de San Vicente no es una prioridad ni forma parte relevante en absoluto de la carga que transfiere. Esta competencia, entonces, en este mercado relevante, se da entre varios operadores. Hay cuatro bahías en la zona: la bahía de Concepción, la bahía de San Vicente, el Golfo de Arauco y la bahía de Coronel. En la bahía de Concepción hay tres terminales. Está Puerto Lidquén, que es un importante competidor de SBTI, Muelles de Penco, está Puerto de Talcahuano, que también administra la empresa portuaria Talcahuano San Vicente. En la bahía de San Vicente está el puerto de San Vicente, que es el que motiva esta presentación, el muelle de Enap, muelle Huachipato y Abastible, mientras que en el Golfo de Arauco está el terminal de Oxiquín y en la bahía de Coronel está Cabo Froward Coronel y, debo destacar, el principal competidor de SBTI
Puerto de Coronel. Las condiciones de competencia en este mercado entre estos operadores no son las mismas, honorable tribunal, a aquellas que estaban vigentes al momento de establecerse la regla de restricción a la integración vertical. Han pasado muchas cosas en estos 20 años. Primero, el desarrollo del país ha sido notable en materia económica. Segundo, se consolidó absolutamente su vocación exportadora, lo que además tuvo un boom en el superciclo de los commodities. Ha habido, tal como se ha señalado correctamente en la relación, una revolución tecnológica en el campo de la logística, de tal manera que se han hecho mucho más eficientes los procesos de logística y eso ha generado eficiencias y además economías de escala y ámbito que reclaman casi de manera necesaria la integración entre los distintos operadores de la cadena de logística. Además, en este caso, y tal como señalé anteriormente, los clientes tienen un poder de negociación. Si bien puede haber carga atomizada, digamos, respecto a la demanda, la característica bien importante de esta región es que tanto la papelera como Arauco son clientes determinantes a la hora de definir cómo y dónde transfieren sus cargas. Además, se han realizado importantes inversiones, tanto en infraestructura como en procesos y sistemas para ser más eficiente y, la transferencia de carga y, por lo tanto, cada puerto ha hecho todos los esfuerzos necesarios para poder competir con sus vecinos en la región. ¿Esto qué implica, honorable tribunal? Que Esto lleva a la lógica de las cadenas de logística cada vez más integradas. Y este es un escenario además que ha sido abusado en el escenario pandemia y sobre todo se va a ver muy, muy bien reflejado en el escenario post-pandemia, donde el estrés al que están sometidas las cadenas de logística y de distribución hoy en día va a obligar a que la eficiencia se obtenga por vía de integración. Este es el contexto económico, geopolítico, general, tanto SBTI, al formularnos la petición de solicitar el alzamiento de la integración vertical, como mi representante, la empresa portuaria Talcahuano San Vicente, han tenido en cuenta al momento de iniciar este procedimiento. Siempre con el propósito de cumplir cabalmente con el mandato que la ley le otorga a mi representada, que es el de administrar de la mejor manera los terminales portuarios que se encuentran bajo su dominio y hacerlo respetando en todo caso y siempre las normas de defensa de la libre competencia. Hecha esta introducción y establecido este panorama general, honorable tribunal, pasaré a referirme a las siguientes materias. Muy brevemente, cómo está estructurada la empresa portuaria y SBTI y el propio puerto. En segundo lugar, mencionaré cómo está conformada al día de hoy la restricción a la integración vertical que motiva este procedimiento. Me centraré en los fundamentos por los cuales se solicita el alzamiento total de la regla de integración vertical. Efectuaremos algunos comentarios o precisiones respecto de opiniones de otros intervinientes que constan en el expediente y para finalmente formular nuestra conclusión o petitorio. Tal como se ha señalado en la relación, paso entonces al primer punto, que es explicar cómo está estructurada la empresa portuaria y su concesionaria. Como el tribunal muy bien sabe, la empresa portuaria Talcahuano San Vicente es una de las empresas portuarias estatales. Tiene a su cargo dos terminales, el puerto de Talcahuano y el puerto de San Vicente. Este último es el que entregó en concesión el año 1999 a San Vicente Terminal Internacional, SBTI. Contrato que por 15 años y una vez efectuadas las inversiones requeridas por SBTI se extendió por 15 años más y por lo tanto es una concesión que vence el año 2029. SBTI por su parte, tal como se ha explicado, es propiedad en 50% y 50% de SAAM Puertos y de SSA Holdings International Chile Limitada, que es una filial en Chile del grupo multinacional Carrier. SAAM, a su vez, está relacionada con la naviera internacional Hapag-Lloyd, en los términos que muy bien señaló la señora relatora.
El terminal de San Antonio tiene cinco tipos de sitios de atraque, perdón. Atiende naves Panamax y Super Post-Panamax y Super Post-Panamax. Y tiene algunas características que, por supuesto, lo hacen diferente de sus competidores directos. En materia, por ejemplo, de capacidad de almacenaje, su capacidad no es tan alta como la de Coronel, por ejemplo, y la superficie de su estareaje también, si se compara con la de Puerto Coronel, que es el principal dominante competidor en la zona, se verá que también es menor. La SBTI es principalmente una concesionaria que ha destinado el terminal de San Vicente prioritariamente a la transferencia de carga contenedorizada, tal como consta en el expediente y se reprodujo en la relación. El tipo de carga que transfiere SBTI es un 82% contenedores, un 6% carga general y un 11% granales sólidos. Por lo tanto, este es un puerto de contenedores, es un terminal de contenedores. Y es allí donde hay que enfocar cuáles son las condiciones de competencia, sin perjuicio, por supuesto, de que no hay que descuidar la carga general y granel. Pues bien, este puerto de San Vicente, con esta concesionaria, en este mercado relevante, con estas condiciones de competencia, con esta proyección hacia el futuro y el requerimiento de cadenas integradas, es, honorable tribunal, y esto hay que dejarlo súper claro, el único puerto de la región sujeto a una restricción a la integración vertical. El único. No hay otro. Es como el buen alumno injustamente relegado al rincón de la sala durante años. Bueno, el motivo de nuestra solicitud y de la petición de SBTI es sacar ese buen alumno del rincón de la sala y sentarlo donde corresponde, mirando al pizarrón. ¿Para qué? Para que pueda competir con los demás operadores portuarios de la región, por lo menos en una igualdad de condiciones en esta materia. Pero, dicho eso, el tribunal sabe, el honorable tribunal sabe muy bien en qué términos está expresada la regla de restricción a la integración vertical que formuló la Comisión Preventiva Central en su dictamen 1045. Básicamente establece que el conjunto de usuarios relevantes no puede poseer más del 40% del capital, ni más del 40% del capital con derecho a voto, ni derechos por más del 40% en las utilidades de la sociedad concesionaria. Esta limitación está vigente y ese detalle se encuentra habilitada para pedir su alzamiento o modificación, pues transcurrieron largamente los 5 años durante los cuales no podía hacerlo, que fueron los 5 primeros años de la concesión. Por esas razones, SBTI, y por todas las que ha manifestado SBTI en su aporte antecedentes y que nosotros hemos presentado en la consulta, y siguiendo el procedimiento que para tal efecto establece la ley de puertos expresamente, SBTI solicitó a la empresa portuaria considerar requerir al tribunal que informe favorablemente el alzamiento de la regla de integración, de prohibición de integración vertical. Y es por eso que, además de los argumentos que formuló SBTI en su momento, en su petición original a la empresa portuaria, adjuntó y ordenó preparar, a petición de empresa portuaria, un informe económico, que es el informe que ha citado la señora Rantor. Con estos antecedentes a la vista, el directorio y la administración de la empresa portuaria estuvieron de acuerdo en concurrir a este tribunal y solicitar el alzamiento. Pues bien, honorable tribunal, ¿cuáles son los fundamentos del alzamiento solicitado? Son múltiples razones. La primera es que la empresa portuaria, velando por la continuidad de la operación del terminal de San Vicente a su cargo y mirando hacia el futuro a la próxima renovación de la concesión que deberá ocurrir en el año 2029, considera que el hecho de llegar a esa renovación con el terminal de San Vicente sin restricciones a la integración vertical va a constituir, de todas maneras, un mejor incentivo para la participación de potenciales interesados en presentar ofertas en esa próxima licitación. Por lo tanto, entendemos que el alzamiento de la restricción
no solamente constituye una medida de justicia para permitir a CCBTI competir hoy y en lo que le queda de concesión, sino que además es una medida que va a permitir que exista una mayor y más desafiada y más robusta competencia por la cancha de esa concesión, llegado el momento de su renovación en licitación. Una segunda razón es que la propia Honorable Comisión Preventiva Central en su minuto alzó la restricción vertical, de integración vertical para el puerto de Talcahuano, también operado por mi representada, porque consideró ya en el año 2003 que había condiciones de intensa competencia en el mercado relevante, en la octava región, en la región del Biobío, y que esas condiciones, tal como ya he señalado, se mantienen hoy día, incluso se han intensificado, y esto, a diferencia de lo que han dicho otros intervinientes, sí es replicable al terminal de San Vicente. Puede que con notas distintas, pero sí es replicable. Tal como he dicho, el puerto de San Vicente es el único que está castigado, entre comillas, injustamente por esta restricción a la integración vertical. Y, por supuesto, se ha tomado como, en consideración como fundamento para presentar esta solicitud los argumentos que detalla el informe económico que le presentó SBTI a Port a fin de que esta finalmente iniciara este procedimiento. Pues bien, ¿cuáles son esos argumentos? Primero, hay 6 terminales de uso público, 5 oferentes independientes. Al menos 3 de ellos trabajan en cada uno de los tipos de carga en que opera CBTI. Honorable Tribunal, no hay otro mercado geográfico en el país que reúna tantos oferentes independientes alternativos al respectivo terminal estatal concesionado. Esto demuestra, por estructura de mercado solamente, que SBTI enfrenta una fuerte competencia de operadores, quienes además han incrementado su participación en el último periodo en detrimento de SBTI, desde menos del 50% en 1997, antes de la concesión, a cerca del 80% en el año 2019, prepandemia. Por otra parte, un argumento adicional que formula el informe es que existe un exceso de capacidad en todos los puertos de uso público de la región, para todos los tipos de carga que moviliza SBTI. Esto favorece naturalmente una mayor intensidad competitiva y limita cualquier incentivo a realizar prácticas exclusorias. Claramente, y eso lo ha dicho la Fiscalía Nacional Económica en su informe, SBTI no tiene una posición de dominio en este mercado relevante. Se observa además que las participaciones de mercado de los distintos oferentes no son estables en el tiempo. La participación de SBTI ha decrecido, la de otros operadores ha subido, y existen movimientos de cuentas o de clientes o de carga entre los distintos operadores portuarios con alguna regularidad, independientemente de la integración vertical de algunos clientes importantes respecto a algunos puertos privados. Entonces, si uno mira la posición relativa de SBTI, hoy día tiene entre un 21 y un 22% de participación de mercado, son cifras del 2019. Atendida esa baja participación, en principio, no se advierten riesgos de conductas contrarias a la libre competencia que se puedan derivar del hecho de eliminar o de subsidiariamente rebajar la restricción a la integración vertical. Además, si llegase remotamente a suponerse que esos riesgos todavía subsistan en el evento que se alzara la restricción a la integración vertical, esos riesgos, en nuestra opinión, ya están suficientemente cubiertos con las medidas conductuales que están establecidas hoy respecto de SBTI en su contrato de concesión. Entonces, y si a eso sumamos además que el puerto de San Vicente y SBTI están sometidos a una intensa regulación que además es tremendamente asimétrica respecto a la de, por ejemplo, los puertos privados de uso público,
Y hay un comentario respecto de la solicitud del MTT de pedir que en vez de que se libere de la regulación a los que ya la tienen, se regule a todos, incluyendo los que no la tienen. Llama la atención que se busque competir mediante regulación y no regular para competir. En fin, dejo ese comentario al margen y sigo. Estas son más o menos las razones que establece el informe económico y que razones que a su vez están basadas en una serie de constataciones de factores que son relevantes. Primero, la caída de la participación de SBTI desde un 52 a un 22%. Segundo, la circunstancia de que si aplicáramos el reglamento de notificación de operaciones de concentración vigente, y, por ejemplo, SBTI se integrase verticalmente con algún usuario relevante que tenga más de los porcentajes que define la ley y que, por lo tanto, superase el umbral, esa operación de concentración sería de escasa importancia, supondría un procedimiento de aprobación simplificado y podría hacerse. Sin embargo, se produce la contradicción de que si se aplica el dictamen, que por supuesto hay que aplicarlo, SBTI, que tiene solo entre un 18 y un 22% de participación del total de carga, no puede integrarse verticalmente. En cambio, si se aplica el reglamento, sí podría estarlo. Esto implica que en términos de política de competencia y de concepto del contexto en el que se debe estar aplicando la restricción a la integración vertical debe revisarse. Y es por eso que estamos hoy ante este honorable tribunal. Por otro lado, esta baja de las participaciones de mercado de SBTI en el tiempo implica además un crecimiento correlativo de sus principales competidores. Por ejemplo, si se ve la evolución del puerto de Coronel, este ha aumentado solamente entre 2016 y 2019 la movilización de su carga desde un 27% a cotas cercanas al 35-36% en el año 2019. Si vemos además solo la carga de contenedores, que les recuerdo, honorable tribunal, representa más del 82% de la carga que efectivamente transfiere SBTI, por lo tanto constituye su negocio principal, el principal actor en la región es Puerto Coronel, que tiene el 46% del total en el año 2019, seguido de SBTI y, en tercer lugar, no muy lejos, seguido por Litken. Por lo tanto, en términos de presencia y de competencia, SBTI se ha visto enfrentado y se ve enfrentado a una competencia que se refleja en este punto. Además, respecto de las restricciones de capacidad, el informe es claro en señalar que el hecho de que los operadores portuarios estén trabajando en alrededor del 40% de su capacidad instalada implica que tienen mucho espacio para crecer y mucha hambre para crecer. Y por lo tanto, el incentivo a atraer nuevos clientes con el fin de rentabilizar las inversiones hundidas ya realizadas es muy grande. Si a esto se suma, en particular, el hecho de que Arauco está desarrollando su proyecto MAPA, que va a generar un incremento exponencial en los próximos años en la exportación de celulosa a través de los puertos de la región, el honorable tribunal podrá perfectamente comprender que esa capacidad ociosa frente a este incremento de demanda necesariamente va a poner a los galgos a correr. Por lo tanto, va a haber mucha competencia en los años siguientes. Además, otro factor que considera el informe es que los principales demandantes están integrados con frentes de ataque privado. Eso excluye la posibilidad de que SBTI, eventualmente, en un escenario en que no esté sometida a la regla de integración vertical, cometa conductas exclusorias, porque simplemente sería, si tratase de hacerlo, sería una tentativa absolutamente inidónea por las condiciones del mercado, ¿no?
Y además, los clientes que no están integrados verticalmente, muchos de ellos tienen un poder de negociador relevante. Hay grandes exportadores forestales, frutícolas, que están en la región y que tienen poder para negociar tarifas y condiciones. Además, se ha mencionado ya el índice de concentración, o utilizando el método Herfindahl-Hirschman, es el más bajo del país con 2.591 puntos, considerando el tonelaje total movilizado en 2019. Y finalmente, existe, y el tribunal, el honorable tribunal lo sabe muy bien, una significativa asimetría en materia regulatoria, y de limitaciones a la integración vertical y horizontal entre los distintos puertos de la región. Sobre todo entre los puertos públicos, SBTI, y los puertos privados de uso público. Hay una desventaja clara, manifiesta, para Emport y sus terminales, y en particularmente el de San Vicente. Atendido todo lo dicho, entonces, honorable tribunal, existen razones más que suficientes, de hecho, de derecho y económica, para que se alce totalmente la restricción a la integración vertical que actualmente rige para SBTI. Quiero concluir haciendo algunas precisiones respecto de otras opiniones formuladas en autos. En primer lugar, quiero referirme a algunas afirmaciones de Puerto Coronel en su escrito de aporte antecedente. Dice que, mire, la expansión de las operaciones de SBTI no depende de que le alcen la restricción a la integración vertical, sino que depende de que sea más eficiente. Eso dice Puerto Coronel. Por lo tanto, no hay una relación entre el alzamiento y la posibilidad de competir mejor. Además, dice que SBTI no habría realizado las inversiones suficientes como para tener la capacidad de competir de manera más eficiente con los otros dos puertos con los que directamente compite, que son el Pirquén y Coronel. Dice que la solicitante, esto es Emport y también SBTI, deben demostrar que la eliminación de la restricción de la integración vertical no va a generar conductas anticompetitivas y que va a haber eficiencia. Honorable tribunal, nosotros estimamos que ninguna de estas afirmaciones es cierta. Ahora, entendemos que Puerto Coronel, que es el dominante en la región, que es nuestro principal competidor, diga lo que ha dicho. O sea, habría sido muy raro que hubiera dicho, honorable tribunal, por favor, álcele la integración vertical, que quiero tener un competidor más fuerte. Está en la naturaleza humana pedir lo que aquí se ha pedido. Pero esas afirmaciones en las que basa su solicitud, a juicio nuestro, no son correctas. Primero, la expansión de las operaciones del puerto de San Vicente y su capacidad de competir sí depende, en parte no menor, del alzamiento de la restricción a la integración vertical que pesa sobre su concesionario, tal como ya hemos fundamentado largamente en esta intervención. ¿Soy yo o es el abogado? Se cayó. El abogado, ministro. Sí. Salió y probablemente... Quiero pedirle, entre tanto, al apoderado de CEP que encienda la cámara. Esto es una audiencia pública. Ya, puede continuar, abogado. Está muteado. Tuvimos un hacker en el camino, honorable tribunal, sí. Pero ya lo hemos superado. No vamos a preguntar cuál es el origen del hackeo. Bien, estaba diciendo que las afirmaciones de Puerto Coronel discrepamos de ellas. Que la restricción a la integración vertical explica significativamente la imposibilidad de replicar un modelo integrado verticalmente en un contexto de asimetría regulatoria, y por lo tanto esos límites a la mayor capacidad de competencia de SBTI no se basan en el hecho de que no sea un mejor puerto,
sino que en que es un muy buen puerto con la infraestructura que tiene, con las inversiones que ha hecho, y que está tratando de competir precisamente. Segundo, la afirmación de que no se han efectuado las inversiones adecuadas para poder ser un buen puerto que ha hecho Puerto Coronel, Honorable Tribunal, no son efectivas. Basta ver las memorias anuales de la empresa portuaria Talcahuano San Vicente y de la propia SBTI para ver cómo año a año, durante todos los años de esta concesión y de manera programada, se han hecho todas y cada una de las inversiones no solamente necesarias o suficientes, sino que más allá, para tener un terminal de carga eficiente en su capacidad de transferencia. Y por último, la ausencia de riesgo anticompetitivo ha sido de sobra explicada en autos, y del mismo modo las eficiencias que se generan, de las que se ha hecho cargo SBTI en soporte de antecedentes. Por lo tanto, dejamos dicho esto en relación con las afirmaciones de Puerto Coronel. Y finalmente, la Fiscalía Nacional Económica, en su análisis de los riesgos a la libre competencia, concluye señalando que hay que ver esos potenciales riesgos en tres escenarios distintos. Un primer escenario en el que todo sigue igual. Un segundo escenario, los tres escenarios, por supuesto, en el contexto o en la foto en la que se ha alzado la restricción vertical y qué es lo que pasaría ahí, cuáles son los escenarios en ese momento. Primer escenario, todo sigue igual. Segundo escenario, SAAM incrementa su participación en SBTI. Y tercer escenario, otros usuarios relevantes no relacionados con SAAM ingresan en la propiedad de SBTI. Respecto al primer escenario, esto es, SBTI, SAAM no incrementa su participación en SBTI y sigue todo igual, la Fiscalía concluye que no hay riesgo alguno para la libre competencia. Sin embargo, dice que, y cito textual, si se me permite, señor presidente, dice así: después de afirmar que no hay riesgo a la competencia en ese escenario, la Fiscalía dice, es así que este servicio plantea adoptar una alternativa más prudente a lo solicitado por la empresa portuaria Talcahuano San Vicente y levantar la restricción a la integración vertical solo un 50% del capital, derecho a voto o utilidades de la sociedad concesionaria. Lo segundo no se sigue de lo primero, Honorable Tribunal. El hecho de que no haya riesgos a la libre competencia no justifica una prudencia respecto de un escenario en el que no hay riesgo. Por lo tanto, no vemos justificación a esa solicitud o a esa sugerencia por parte de la Fiscalía en este escenario. En suma, si no hay riesgo, ¿qué justifica esa prudencia? Creemos que nada. Segundo escenario, SAAM incrementa su participación en CBTI. La Fiscalía afirma que en este escenario aumentarían los beneficios económicos, que podría capturar la estructura verticalmente integrada, y dice que se reduciría la intensidad competitiva interportuaria, pues Virgen y Penco, dice la Fiscalía, salvo ellos, el resto de los terminales también está controlado por uno o más actores de otros segmentos, y que según esto bajarían los esfuerzos para atraer a las navieras exportadoras e importadoras. Ya hemos señalado que el exceso de capacidad, las condiciones de competencia, lo hemos señalado de manera muy fundada, precisamente lo que van a generar es mayor competencia. Y es competencia entre cadenas de logística que tienden a la integración. Por lo tanto, discrepamos respetuosamente en este punto de lo que señala la Fiscalía. Además, la Fiscalía en este punto dice, mire, el hecho de que se establezca un límite superior al 66% en la propiedad de SBTI haría que los accionistas minoritarios perdieran la facultad de supervisión que complementa la de la empresa portuaria de Talcahuano San Vicente. Nosotros creemos que la facultad de supervisión del accionista minoritario respecto de los controladores no cesa nunca, aunque se tenga una sola acción, porque los derechos del accionista perviven en cualquier cambio de propiedad o de relación de propiedad dentro de una sociedad anónima. Lo que sí podría cambiar es el control, y es precisamente por eso que estamos hablando de cadenas integradas. Por lo tanto,
la afirmación de la fiscalía, discrepamos con la afirmación de la fiscalía de que habría una disminución de la capacidad de supervisión del accionista minoritario si se permitiera, por ejemplo, una integración total o más del 66% en la propiedad de SBTI por algún usuario relevante. El tercer escenario es el que... Abogado, se cumplió su tiempo. Estoy terminando en 30 segundos, señor presidente. Finalmente, entendemos y creemos que las medidas conductuales en vigor para SBTI son suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos que la Fiscalía ve en este escenario 3. Muchos de ellos no coincidimos, pero si ve algún riesgo, las medidas conductuales son suficientes. Además, la revisión de la incorporación de un nuevo usuario relevante, caso a caso, en la propiedad de San Vicente que sugiere la Fiscalía, ese es de los hechos inviable. En suma, honorable tribunal, nada indica que deba negarse la solicitud de alzamiento de mi representada y todo indica que no se generarán los riesgos que apunta la Fiscalía. La empresa portuaria, y con esto estoy terminando, busca que sus terminales portuarios sean competitivos, eficientes y aptos para el desafío de los nuevos tiempos y para las condiciones crecientes de competencia en el mercado relevante de la región del Biobío. Por tanto, honorable tribunal, solicitamos el alzamiento total de la restricción a la integración vertical o en subsidio que se eleve el porcentaje del 40% al 60%. Muchas gracias, honorable tribunal. Muy bien, puede intervenir la apoderada de San Vicente Terminal Internacional S.A. por 30 minutos. Muchas gracias. El tiempo, muy breve, señor presidente. Y con su venia, si le parece bien, voy a intentar compartir una presentación. Espero tener éxito. Ahí está. Y me interrumpe, por favor, usted, señor presidente, o señores ministros, a quienes saludo, si tenemos alguna falla técnica por ahí. Bueno, con su venia intervengo en representación de San Vicente Terminal Internacional S.A. o SBTI respecto a la solicitud de informe de la empresa portaria de Alcagona San Vicente para modificar el dictamen 1045 de la Comisión Preventiva Central en lo tocante a SBTI. A continuación me referiré y abriré esta presentación brevemente con la situación en que se encuentra hoy San Vicente Terminal Internacional, para luego referirme a los fundamentos de hecho, de derecho y económicos que fundan nuestra solicitud que hicimos a la empresa portuaria. Básicamente las solicitudes que nosotros presentamos son, en primer lugar, la eliminación del límite de la integración vertical aplicable a SBTI, esta es nuestra solicitud principal, y solo en subsidio al anterior que se alce dicho límite al menos hasta un 60%. ¿Por qué es necesario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el escenario actual de SBTI? Hoy día, SBTI no puede sumar servicios con origen o destino a Asia sin tener riesgo de incumplir, el dictamen 1045 de la Comisión Preventiva Central. ¿Y por qué sería esto relevante? ¿Por qué no solamente algo privativo de simplemente un concesionario de servicios portuarios? Porque Asia es el origen, es el destino más importante de la carga que se origina en la región del Biobío. Tal como explicaremos, esta restricción que pesa sobre SBTI no solamente es única a nivel regional, no se justifica ni a nivel regional ni a nivel nacional, como explicaremos, sino que lo que hace y el efecto que produce, y esto es actual, no es teórico, es una restricción artificial a la libre competencia. Impide una competencia vigorosa entre un terminal moderno con capacidad excedentaria respecto a sus competidores. Y no puede ofrecer hoy día estos servicios que son muy imprescindibles para la región. Lo anterior, dado que uno de sus dos accionistas, y recordemos que SBTI tiene dos accionistas, cada uno con un 50%, pues bien, uno de ellos está relacionado a una naviera Hapag-Lloyd, mientras que y a su vez, esta naviera Hapag-Lloyd es miembro de uno de los dos servicios que existen con origen destino Asia y recaladas en la costa oeste de Sudamérica. El resultado, por lo tanto, es un terminal con una tasa de ocupación bastante menos de lo ideal, a pesar de tener infraestructura, tecnología e inversiones necesarias para tomar esta carga. A diferencia de lo que señaló el principal competidor de SBTI, estamos hablando de un terminal moderno, que ha sido incluso reconocido en cuanto a su gestión, que no ha parado de funcionar durante la pandemia, algo bastante notable en comparación a otros puertos del país.
Tal como da cuenta la propia Fiscalía Nacional Económica, y como lo decimos nosotros en nuestro importante antecedente, hoy día, y abro comillas, citando a la Fiscalía, la mantención de la restricción vertical al SBTI, comillas, generaría una restricción innecesaria para la competencia, cierre comillas. Es una restricción a la competencia. Y el objetivo de que nosotros estemos acá es que se apliquen las normas del Decreto Ley 211 y el bien jurídico protegido, es decir, que se proteja la competencia. ¿Y por qué es una restricción a la competencia? Lo vamos a explicar lo más fácil posible. Primero, hoy en día, para atraer un nuevo servicio con origen destino a Asia en contenedores, que es la carga más importante no solamente del terminal, sino que además de la región, solamente lo pueden hacer dos competidores, Puerto Coronel y Puerto Lirquén. No lo puede hacer SBTI. No puede competir. Esta inhibición artificial de SBTI lo que en la práctica produce es que se morigiera la competencia por menores precios y mejor calidad de servicios portuarios. Por otro lado, para los clientes, y ahora nos ponemos del punto de vista de los clientes, si requiero rutas directas a Asia, también se me restringen las alternativas hoy en día y solo puedo recurrir a otros puertos que no son SBTI, con el consiguiente nuevamente daño y morigeración de la competencia entre los puertos públicos y privados de uso público de la región. Miremoslo desde otra perspectiva, y esto sigue confirmando lo restrictivo de esta valga la redundancia, de esta restricción en integración vertical. SBTI, si quisiera, ya dijimos que hay dos servicios con origen destino a Asia, recalada en costa oeste de Estados Unidos, en uno de los cuales está Hapag-Lloyd. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Si SBTI quiere negociar con el servicio donde no está Hapag-Lloyd, ¿qué es lo que pasa? Pierden poder negociador. Pues es evidente que no puede contratar hoy día con aquel servicio en que sí está Hapag-Lloyd. Y por otro lado, del punto de vista Hapag-Lloyd, que es una naviera muy importante, tampoco puede, si quiere ofrecer a sus clientes, a clientes, o quiere ofrecer un servicio de línea que tenga recalada en la octava región, no puede recalar en San Vicente Terminal Internacional. Estas restricciones son artificiales hoy en día, ocasionadas por una regulación que tuvo sentido en su origen, que hoy día no se justifica y que daña la competencia. Por último, también, y esto es importante porque hay que mirar esto hay que mirarlo también desde el punto de vista prospectivo. Esta concesión terminará en el año 2029 y tendrá que ser relicitada, y es evidente que por mucho que se modifiquen las condiciones por una futura relicitación del terminal, obviamente que los participantes en una licitación miran los resultados de SBTI. ¿Y cuáles son los resultados? Tenemos una empresa portuaria que lleva, lamentablemente, si uno mira las memorias, tiene resultados negativos, tiene pérdidas, y sin duda que agregar un servicio adicional con destino a Asia para poder competir por carga, para tener mayor volumen, para ocupar la capacidad necesaria que hoy día tiene, ayudaría sin duda a mejorar este resultado. Esta es la situación que ha producido la vigencia de la restricción a integración vertical y el porcentaje hoy día aplicable a este concesionario. Pero antes de pasar al resto de las razones que justifican esta solicitud, muy brevemente, porque ya se ha explicado tanto por la relación como por otros intervinientes, aquí hay una gráfica del terminal. Estamos hablando de un terminal moderno, con tecnología de última línea, que tiene capacidad, un terminal de más de 1000 metros para el atraque de todo tipo de naves, graneleras, chiperas, carga general, con grúas, inversiones que se han realizado, bodegas y áreas de respaldo muy importantes, y conexión también a los centros de transporte, respecto a los cuales se han hecho inversiones para mejorar su conectividad. ¿Qué es importante que hicimos presente antes de pasar a las razones más de económicas y de derecho? SBTI es el concesionario y tiene hoy día, reitero, dos socios. Hemos hablado mucho de SAM, pero el otro socio es SSA Holdings, SSA Marín, que es una filial de Carrix. ¿Y quién es Carrix? Carrix es uno de los grupos operadores portuarios más importantes en Estados Unidos y América, operando un sinnúmero de terminales portuarios en la región. Carrix no es un accionista pasivo, Y por lo tanto, yo creo que vale la pena relevarlo para explicar que aquí estamos hablando de dos accionistas que tienen cada uno 50% participación. Otra información de contexto relevante: San Vicente efectivamente tiene una participación que no supera el 22% al año 2019. Voy a dejar fuera la época pandemia y otros tantos para no distorsionar los datos. Y también, que esto es importante y no se ha dicho hasta ahora,
la naviera Hapag-Lloyd, donde está la preocupación principal hoy día, no tiene más del 10%, según el informe de la Fiscalía Nacional Económica, de la transferencia de carga a nivel regional. O sea, no es el principal naviera que está presente operando en la región. Del punto de vista de derecho, nuestra solicitud cumple con el estándar que el dictamen 1045 fijó para las modificaciones y restricciones estructurales aplicables a SBTI. Este dictamen, que además después fue aclarado por el 1046, fijó básicamente un plazo y una condición. En cuanto al plazo, dice que tiene que haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de celebración del contrato de concesión, previo solicitud a la empresa portuaria y después de informe favorable del tribunal. El pasado 11 de noviembre, honorable tribunal, se cumplieron 22 años desde que se celebró el contrato de concesión de SBTI. Y por otro lado, ¿qué es lo que dice el dictamen 1045 y en especial el dictamen 1046? Que estas modificaciones se pueden pedir cuando existe una variación de las condiciones de competencia existentes al momento de su dictación, o en otras palabras, tal como dice el dictamen 1046, posibles cambios en la configuración del mercado portuario. Precisa la Comisión Preventiva Central que lo importante de estas restricciones era que se aplicaran inmediatamente después de las primeras licitaciones, porque la idea era que en ese periodo el negocio portuario se organizara como un negocio independiente. Evidentemente que esto, después de pasados 22 años desde que se firmó el contrato, ya ha ocurrido. Se cumple el estándar. Y aquí llamaría la atención del tribunal, porque si buscamos estándares legales para pedir la modificación del dictamen 1045, este es el estándar legal que ha fijado el predecesor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y no otros, y por cierto no el que le gustaría a otro tipo de intervinientes. Aquí se busca que haya habido variación en la configuración del mercado portuario. Ese es el requisito habilitante para pedir la modificación. Pues bien, pasado más de 20 años desde el dictamen 1045, es evidente que las condiciones de competencia existentes a su momento han variado tremendamente. En el momento de la dictación, el desarrollo portuario, tanto chileno, pero en particular de esta región, la verdad era bastante incipiente. Solamente estaba el puerto de Talcahuano como puerto público y algunos puertos privados, pero por cierto, no de la importancia, tamaño, competitividad, desarrollo, tecnología con que operan hoy día. La región del Biobío, honorable tribunal, y esto ya ha sido mencionado, sobre todo por la empresa portuaria, es única en cuanto a condiciones de competencia portuaria. Es única. No existe otra región igual en nuestro país. A diferencia de otras zonas, aquí conviven un sinnúmero de terminales dinámicos con alta actividad. Aquí también existen movimientos de cliente, de carga, cambio de terminal por parte de clientes que son muy relevantes, que concentran gran parte de la carga, que tienen poder de mercado y que además algunos de ellos están integrados con terminales portuarios existentes en la región. Esto ha sido reconocido tanto por nosotros como por otros intervinientes en estos autos, pero también por la Fiscalía Nacional Económica, que hizo algo muy interesante al momento de hacer su investigación previo a redactar el informe que presentó en estos autos. Recopiló la opinión de clientes. ¿Y qué es lo que dicen los clientes que operan generando carga en la octava región? Dicen que esta es única, y confirma nuestra impresión, única en niveles de competencia. Y sin embargo, lo que no nos calza acá es que siendo tan única, tan competitiva y con otras características que pasaremos a explicar ahora, tengo una regulación tan restrictiva, mucho más restrictiva que cualquier otra zona geográfica del país. Y en particular, solamente un terminal. En definitiva, la eliminación de esta asimetría regulatoria para nosotros es esencial desde el punto de vista del resguardo de la libre competencia. El riesgo, cualquier riesgo de conductas unilaterales, de conductas exclusorias, la verdad, del punto de vista, lo explicaremos, para nosotros es inexistente. Y sin embargo, hoy día no solamente tenemos un riesgo, sino que se está afectando la libre competencia, se está morigerando la competencia de los terminales por la existencia de una restricción que hoy día no se condice con la realidad. Y por lo demás, se cumplen todos los estándares que fijó el dictamen 1045 para la modificación de sus condiciones estructurales. Pasamos ahora al fundamento económico de nuestra solicitud. Nosotros definimos mercado relevante, tal como señala en la lámina, de los servicios portuarios de puertos públicos o privados o público para cierta carga, que es en contenedores, granel sólido
y carga fraccionada en la región del Biobío. SBTI, su nave de diseño es una post-Panamax, pero es cierto que dependiendo del tipo de carga, las naves pueden ser de menor envergadura a las que operan en la región. Para analizar cuáles son las características de este mercado, le pedimos y contratamos, SBTI contrató a Butemal Consultores, los cuales hicieron un informe al cual le pedimos al tribunal que se refiera, analizando los datos de transferencia de carga disponibles para la región. ¿Cuáles son las conclusiones del informe? Aquí las pongo para que el tribunal las pueda ver. SBTI enfrenta una fuerte competencia de operadores portuarios privados que han incrementado su participación desde menos del 50% el año 97 a cerca del 80% el año 2019, con lo cual, de paso, se cumple el estándar para la modificación del dictamen 1045. Dos, se observa capacidad en exceso de capacidad en los puertos de uso público de la región, lo que obviamente favorece una mayor intensidad competitiva y al mismo tiempo, y aquí falta destacarlo, una capacidad excedentaria en puertos competidores, lo que además produce es una limitación del incentivo a ejercer prácticas exclusorias o discriminatorias. Las participaciones de mercado no son estables en el tiempo y existe movimiento de carga o clientes entre terminales, una muestra más de lo competitivo de esta región. En esta región, SBTI tiene una participación no mayor al 21%, tanto en el informe económico que nosotros acompañamos como el de la Fiscalía, está la evolución a través del tiempo. Y por lo tanto concluye el informe de Butelman Consultores que la eliminación de la restricción contribuiría a que la competencia se produzca en forma más simétrica y además existen resguardos suficientes que previenen la ocurrencia de riesgos anticompetitivos. Lo anterior se refleja en las cifras, honorable tribunal. La región del Biobío es la segunda a nivel nacional en cuanto a transferencia de carga, solo después de la región del Biobío. Y además, solamente mirando los puertos de uso público que operan en la región, nos damos cuenta de que el número es bastante distinto a otras regiones del país. Aquí tenemos cuatro puertos, cuatro terminales multipropósitos de uso público en la región que transfieren carga en contenedores, sólida, granel y fraccionada, que es Puerto Lipquén, Talcahuano, San Vicente y Puerto de Coronel. Y además tenemos otros dos puertos que transfieren graneles sólidos, que es Muelles de Penco y Cabo Froward. Ya decíamos, ya se ha explicado que la carga más importante a nivel regional, no solamente a nivel de terminal, es la carga en contenedores. Ha habido ciertos cambios últimamente, sobre todo este año, el año pasado, pero nos fijamos hasta el 2019 también para evitar riesgos de contaminar la información con la época pandemia y otros tantos. Pero hasta entre los años 2016 y 2019, según los datos, la carga más importante es la de contenedores, seguida por graneles sólidos. Luego, y aquí están muy interesantes estos cuadros que están incluidos en el informe Butelman, porque muestran gráficamente el alto nivel de competencia de la región. En primer lugar, este cuadro muestra la evolución de las participaciones de mercado medida sobre el total de la carga transferida por puertos de uso público. O sea, es el total de la carga en toneladas entre los años 2016 y 2019. Y vemos ahí, SBTI está hacia abajo de la tabla en color azul intenso, azul oscuro. Vemos cómo gana y pierde participación en distintos periodos del tiempo, con un importante, ya lo decíamos, Puerto Coronel tiene una alta presencia, seguido por Puerto Lipquén, arriba está Cabo Froward. O sea, se ve como los distintos actores van ganando y perdiendo participación en relación a uno a otro, lo que evidencia movimientos de carga de clientes entre los distintos terminales. Si hacemos el zoom en, por ejemplo, carga en contenedores, ahí está SBTI, uno de los que transfiere carga en contenedores, también está Talcahuano, pero es cierto que es bastante menor. Los tres principales actores están reflejados en este cuadro. Se ve que SBTI, hasta el año 2019 iba perdiendo cierta participación de mercado. Y lo mismo si se analiza la participación de mercado, la transferencia de carga sólida a granel, también 2016 a 2019 en toneladas en la región. Estos todos son gráficos que están en el informe económico. Se observa la importante participación de Cabo Froward, también el crecimiento del Lipquén en este tipo de cargas, y también SBTI es uno de los principales actores, pero es, la verdad, está bastante detrás de los primeros puestos. Las conclusiones en cuanto a lo competitivo de este mercado son compartidas, son planteadas por tanto la empresa portuaria como SBTI, son compartidas por varios intervinientes y son confirmadas, aunque
bueno, en una frase un poco tímida, pero el fondo es lo mismo, dice la Fiscalía Nacional Económica en su informe, no se desprende la existencia de posición de dominio por parte de CBTI y se verifica cierto grado de competitividad entre los puertos de la región. Bueno, al menos el fondo es lo mismo, porque en realidad lo que estábamos viendo es que no solamente no hay posición de dominio, sino que el grado de competitividad, más que cierto, es más bien fuerte. Ese grado es fuerte grado de competitividad. Y para acreditarlo, le pedimos a nuestro asesor economista que vieran cómo se comportan los importadores o exportadores que transfieren carga en la región. Recordemos que estamos hablando de una región en que los generadores de carga están altamente concentrados en pocos grupos, ya se habló de SMPC, Arauco, Maciza y otros relacionados ahí a la industria forestal, a la industria pesquera, etcétera, pero no son muchos, a diferencia de otras zonas del país también concentrados. Entonces, ¿qué es lo que observa? ¿Qué es lo que dan a entender los datos? Y ahí, sin ánimo de reproducir el informe, le pido al tribunal que se refiera a las tablas 14 y 19, que son muy decidoras del informe económico. Existen tres observaciones. Primero, los importadores exportadores transfieren carga a través de más de un terminal. Dos, existe redireccionamiento de carga entre terminales o, derechamente, cambio de terminales a través de los años. ¿Qué es lo que nos confirma? Que estamos en presencia de una región con terminales, con frentes de atraque portuarios sumamente competitivos entre ellos. Además, también lo confirma la Fiscalía, se observa capacidad ociosa en la región con un nivel de ocupación que no es del 100%, que es bastante menor, y nosotros aportamos un informe que encargó la empresa portuaria que habla de una capacidad menor al 35%, esto el año 2017, sin que se, dice este informe, sin que se vea, se proyecte una congestión a futuro, incluso, dice, al año 2045, o sea, después que termine la concesión de SBTI. Esto quiere decir que SBTI tiene que disputar carga, clientes, servicios con otros frentes de atraque con capacidad excedentaria para competir con ella, y lo cual, ¿qué es lo que produce? No existe o se elimina cualquier incentivo para cualquier práctica que sea perjudicial a la libre competencia y que lo deje en desventaja en relación a sus competidores de cara a clientes, navieras u otros usuarios. Y aquí voy a profundizar en este argumento. No es razonable que SBTI realice conductas exclusorias en contra de, por ejemplo, muy concreto, porque es el único riesgo que se ha planteado, navieras no integradas y que favorezca de alguna manera a Hapag-Lloyd. De hecho, ese riesgo para nosotros es inexistente, ninguno de los aportantes antecedentes lo ha podido, se puede mencionar que existe un riesgo, pero en realidad no se ha dicho cuál es exactamente la posibilidad que eso pase, dadas las características del mercado, y por el contrario, lo que sí tenemos, y esto no es eventual o teórico, es que hoy día los niveles de competencia no son los óptimos, porque SBTI no está compitiendo en toda su potencialidad. ¿Pero por qué además nosotros planteamos, la verdad, que no existen incentivos, no hay ni una posibilidad de conductas exclusorias, discriminatorias, ni nada de lo que quiso prever el dictamen 1045? Primero, SBTI no tiene posición de dominio. Y tal como da cuenta la Fiscalía, nosotros, la empresa portuaria en su informe, la verdad no se espera que tenga. Dos, existe capacidad ociosa en todos los puertos de la región. Esto no cambia con el proyecto MAPA, que es un proyecto que consiste en que Arauco va a aumentar la capacidad de producción de celulosa, sino lo que se producirá es una competencia por captar esa carga. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se produzca esta competencia para intentar captar esa carga? SBTI no puede disputarla en igualdad de condiciones. Tercero, la región se caracteriza por generadores de carga muy relevantes, con poder de mercado, como SMPC, Arauco y otros, que además, al menos, Arauco está integrado verticalmente con Puerto Coronel, o sea, el principal operador de la región, mientras otros sus competidores, que es Puerto Liquén, pertenece a DP World, y DP World es un operador a nivel mundial portuario, en que nosotros vemos que perfectamente puede apalancar sus servicios que ofrece en Chile con los que ofrece en otras regiones del país bastante diversas. Entonces tiene competidores muy fuertes también, algunos integrados con clientes. Además, esto que SBTI haya bajado su participación, ¿qué es lo que nos demuestra? No solo que no ha
intentado ni realizado conductas anticompetitivas, sino que tampoco lo puede hacer, está impedido de hacerlo por las características del mercado en que se desarrolla. No tendría ni siquiera algún efecto en la competencia y al contrario, solo se perjudicaría ese BTI. Todo lo anterior, sin mencionar, y aquí no voy a ahondar porque el tribunal los conoce perfectamente, los resguardos legales y reglamentarios que existen para la prevención de este tipo de conducta. Ahora, también respecto a algunos escenarios y comentarios planteados por intervinientes. En primer lugar, la Fiscalía, que dice que en el escenario actual no ve ningún tipo de riesgo a la libre competencia si se relaja el límite de integración vertical. Dice la medida que no excede al 65 o 66%, lo cual lo relaciona con las normas aplicables a sociedad anónima. Y después, claro, plantea estos escenarios hipotéticos en que dice, bueno, pero sí vería riesgo, aunque no explica cuáles, si ESAM aumentara su participación a más del 50% en ese BTI, o bien ingresara otro dueño a la propiedad, otro accionista que también estuviera integrado verticalmente. Pero bueno, no existe, desde nuestro punto de vista, no existe una explicación mayor de esos riesgos porque en las condiciones del mercado actuales, y esto no hay que mirarlo en un escenario hipotético teórico, sino que en las condiciones de mercado históricas, como se ha venido desarrollando, como se observa hacia el futuro, no existe tales riesgos. Pero en todo caso, cualquier riesgo de cambio de composición accionaria de ese BTI puede ser controlado por la vía del régimen de control preventivo de operaciones de concentración, que tiene como objetivo justamente prevenir, precaver riesgos unilaterales. Por otro lado, en la referencia a la regulación de las sociedades anónimas, aquí no olvidemos que los concesionarios están sometidos, son sociedades anónimas cerradas, sometidas a las normas de las sociedades anónimas abiertas, que tienen una regulación sumamente exigente en materia de operación con partes relacionadas, sumamente exigente en relación con responsabilidad de los directores en caso de traicionar esa regulación. Y además existe un delito que sanciona la negociación incompatible en contextos corporativos y que resguarda los derechos de cualquier minoritario. De todas maneras, los riesgos planteados aquí por la Fiscalía son hipotéticos porque ese BTI efectivamente tiene una propiedad separada 50-50, pero como decíamos antes, este análisis hoy día hay que hacerlo de manera prospectiva. Dado que existen caminos regulatorios serios, muy exigentes, que precaven los riesgos de cualquier comportamiento en un escenario hipotético en que SAM tuviera más participación que esta filial de Carrix, que es el otro socio, y que además la Fiscalía sugiere que se tomen medidas corporativas, pero tampoco señala cuáles, la verdad solicitamos al tribunal no considerar esta solicitud. Y acá un punto muy breve, porque creemos que no es lugar de la empresa concesionaria hablar respecto al aporte antecedente del Ministerio de Transporte, de momento que la empresa portuaria es la que tiene la autonomía para la administración del frente de atraque, pero de todas maneras, casi como algo personal, la verdad que al leer el aporte antecedente es que se reconoce una asimetría regulatoria para un terminal, un frente de atraque público, la verdad no se entiende que no se entregue una solución para eso, y por el contrario se plantea una solución que de mi punto de vista, como agua libre competencia, va en sentido contrario de la protección y resguardo y fomento de la libre competencia. Por último, una breve nota acerca de la cifra de transferencia de carga que se menciona en el informe de la Fiscalía que habría cierta discordancia. Efectivamente, los datos entregados por SBTI a la Fiscalía incluyen contenedores vacíos, materiales de estiba y otros que no son carga y por lo tanto ahí podría estar la discordancia. Nosotros tuvimos una reunión con el equipo de la Fiscalía y llegamos a esa conclusión. En definitiva, nosotros solicitamos al tribunal el alzamiento completo de la restricción a integración vertical. Hoy día no existe justificación, hoy día solo produce riesgos, las condiciones de competencia de esta región ameritan este alzamiento y además se tiene que liberar a este actor de la asimetría regulatoria para mejorar los niveles de competencia. Pero bueno, nos hacemos cargo y también lo presentamos de manera subsidiaria que si no se alza 60%, y hay algunos comentarios de ciertos aportantes de antecedentes de por qué 60%, no 50, otro porcentaje. Pues bien, a nivel regional, honorable tribunal, la verdad que nadie tiene esta restricción. Pero a nivel nacional, o se ha eliminado la restricción,
o bien se ha dejado en torno a un 60-65%, y aquí recurrimos a un principio de no discriminación respecto a otros puertos del país que tienen condiciones de competencia infinitamente más, menos buenas, para no hablar en términos negativos, o menos intensas que la que tiene la región del Biobío. Estamos hablando de 10 pronunciamientos del tribunal, uno de los 9 que fijan el umbral del 60%, uno en 65%, aquí los nombramos y los hacemos presente para efectos de que se entienda nuestra solicitud subsidiaria. Reiterando las solicitudes que hemos hecho al tribunal, solamente mencionar que dejaré a disposición de los señores ministros esta minuta y la presentación también. Muchas gracias. Muy bien, puede continuar en esta audiencia interviniendo al apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de este tribunal voy a compartir una presentación en la que expondremos nuestro parecer respecto de la solicitud de la empresa portuaria de San Vicente. Perfecto, se ve perfecto. Bien. Primero, honorable tribunal, tenemos que hacer presente las diferencias que existen entre el análisis que usualmente se realiza en esta sede respecto de la asignación de nuevas concesiones a el que ha hecho este tribunal cuando revisa si procede modificar aquellas condiciones estructurales que fueron definidas inicialmente para una concesión, en que además de mirar las condiciones de competencia en los distintos eslabones del transporte marítimo, en este caso la región del Biobío, también se considera caso a caso la estructura de propiedad de la empresa concesionaria y cómo cambian de modificarse las reglas de integración vertical, los incentivos y la capacidad de sus accionistas para, por un lado, beneficiar a sus relacionadas, cuando tienen vínculos verticales, o para monitorear que no se ejecuten conductas desfavorables para la concesionaria en caso de los accionistas que no cuentan con ese vínculo. Balanceando así los riesgos entre posibilidades de discriminación, de conductas exclusorias, de conductas de sabotaje, respecto de las eficiencias que podría generar esta integración vertical. Entonces, y para hacer el símil, como señaló el abogado de la empresa portuaria, esto no es un castigo al buen alumno. Fue una condición de ingreso de ese alumno al mercado que ahora se puede revisar. ¿Bajo qué cambios de circunstancias? Y en esto concordamos también tanto con la empresa portuaria, con SBTI y con el resto de los aportantes. El mercado obviamente no es el mismo en el cual se definió esta regla preventiva. Pero durante 20 años, esta regla tampoco fue activa, no fue una limitación al desempeño competitivo de SBTI. ¿Cuándo pasa a ser relevante? Bueno, cuando hay otros cambios de circunstancias en el mercado que no precisamente intensifican la competencia, sino que al contrario, la restringen. Primero, el proceso de consolidación de las empresas navieras vía consorcios. Y algo específico a la región del Biobío, también con la salida de uno de los la principal naviera que se atendía en SBTI, la empresa Maersk, que obviamente baja el monto de carga transferido tanto a nivel del puerto como de la región y, consecuencialmente, incrementa los porcentajes de participación del resto de las navieras que se atienden ahí, sin necesariamente cambiar el volumen de carga transferido, lo que vamos a revisar más adelante. Por eso, y como vamos a explicar, no hay ninguna justificación para eliminar completamente la restricción a la integración vertical en este puerto, y solo podría justificarse subir ese umbral a un 50%. ¿Por qué 50%? Ya lo vamos a aclarar para beneficio del abogado de la empresa portuaria. Cualquier nivel superior, en este caso, no genera beneficios adicionales, no genera eficiencias
adicionales a las existentes hoy, sino que solo agregan riesgos que hoy día no están presentes. Cuando SBTI solicita en octubre de 2020 a la empresa portuaria el lanzamiento de la restricción vertical, el escenario del transporte marítimo estaba cambiando. A su vez, la empresa portuaria recién consulta esta modificación en abril de este año. Sin embargo, los antecedentes económicos y del mercado que han presentado ambas solo cubren el periodo hasta diciembre del año 2019. Como es de público conocimiento, el transporte marítimo ya no es el mismo que era hasta el año 2019. Ha cambiado significativamente tanto a nivel mundial como local, por las disrupciones causadas por la pandemia y por otras circunstancias que han alterado las cadenas logísticas. ¿Qué observamos estos últimos 2 años? Interrupciones frecuentes, reiteradas y severas en los servicios de los puertos, una reducción de las rutas y de las frecuencias servidas por las navieras, mayor tiempo de tránsito de las navieras en estas rutas, prácticamente cero capacidad adicional disponible de las navieras para cubrir la mayor demanda de transporte marítimo. Un incremento, como ya señalamos, de la concentración vía consorcio. Solamente hay 3 grandes consorcios a nivel mundial, del cual JAPAC es parte del número 3, el denominado Alliance. Entonces, ¿qué consecuencias ha traído esto también? Una alza significativa en los precios de las fletes, una alza significativa en la rentabilidad de las empresas navieras. Empresas navieras que hasta el año 2018 iban camino a la quiebra, hoy día tienen rentabilidades extraordinarias. Por lo tanto, de la información disponible, al menos en el mercado, estas nuevas condiciones en el transporte marítimo no serán transitorias, sus efectos van a permanecer por varios años más. Y debe considerarse también que la concesión de SBTI expira el año 2029. Por lo tanto, debemos hacernos cargo precisamente de los riesgos de los próximos 7 años. Hagamos zoom ahora a la región del Biobío y específicamente al puerto de San Vicente. Vemos claramente un descenso en la cantidad total de carga transportada, que se explica también por un descenso en la demanda de importaciones y exportaciones, ya sea porque carga ha sido desviada hacia otros puertos que tienen mayor disponibilidad de contenedores, como referimos, dada la crisis en la disponibilidad de este insumo esencial para la carga, y también observamos una leve recuperación en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la alta concentración se mantiene en los distintos segmentos del transporte marítimo, con al menos 9 usuarios que califican como usuarios relevantes, según la definición del dictamen 1045. Hapag-Lloyd ha mantenido una participación superior al 25% en San Vicente, consistentemente al menos desde junio del año pasado. Y esto es en base a la información proporcionada por San Vicente Terminal Internacional. Si se utilizara aquella aportada por la empresa portuaria, que tiene diferencias y que nos podemos explicar la causa de esas diferencias, las participaciones durante el periodo móvil hasta abril de este año sí se mantenían levemente por debajo del umbral de 25% para calificar como usuario relevante. De mantenerse la tendencia en el incremento de la participación de esta naviera en el resto del año 2021 y en adelante, efectivamente se gatillaría la obligación de SAAM de desinvertir al menos un 10% de su participación en la concesionaria para cumplir con la restricción vigente a la integración vertical. San Vicente es uno de los 3 puertos especializados en contenedores en la región.
a diferencia de otras regiones que tienen 4 puertos especializados en contenedores o más. Ha perdido carga frente al crecimiento efectivamente de Puerto Linquén y Puerto Coronel antes de la disrupción de la cadena logística en el año 2020, que han movido una mayor cantidad de toneladas. Y esto no producido por el impacto de la restricción a la integración vertical. Entonces, específicamente en el segmento de contenedores, observamos que el índice de concentración es más alto y a pesar de que no se presentan condiciones de congestión, lo que es un efecto positivo que podría intensificar la competencia, vemos que el total de la carga ha ido disminuyendo específicamente en San Vicente. En esas circunstancias, el límite de 40% a la integración vertical establecido en el dictamen 1045, efectivamente está produciendo, compartimos ese diagnóstico con los solicitantes, está produciendo efectos que reducen la presión competitiva tanto entre los puertos que manejan contenedores como entre las navieras que transportan este tipo de carga. Le impide a CBTI ejercer una mayor presión competitiva, mejorar su capacidad de buscar servicios nuevos para atraer carga a su puerto vía contenedores. Porque si esos servicios son prestados por Hapag-Lloyd, efectivamente tendría que desinvertir uno de sus principales accionistas. Ahora, como señalamos, estos efectos no deseados se originan en factores que son exógenos a la operación de CBTI. El incremento de la concentración naviera y el término de la operación de Maersk. Lo que sí es significativo es que todos los efectos que tanto la empresa portuaria como CBTI asignan a la restricción a la integración vertical y que reconocemos, se terminan con el incremento del umbral de integración a el 50%. No hay, en ese caso, una obligación de desinvertir, no se inhibe a SBTI a generar una presión por atraer a nuevos clientes y también permite intensificar la competencia entre navieras. Sin embargo, cuando pasamos a un nivel de integración superior al 50%, y voy a hacer énfasis en esto, primero, no se agrega ninguna eficiencia adicional. La intensidad competitiva que va a mantener el puerto con los otros que transportan contenedores o entre las navieras que transportan contenedores no se alteraría respecto del escenario entre 50% o superior a este umbral. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la posibilidad de que se genere una modificación de la estructura societaria de SBTI. Permitiría que SAM tome control de esta empresa o que ingrese otro usuario relevante que califique como tal dentro de la región. ¿Por qué esto genera riesgos adicionales que no están presentes en el caso de mantenerse en umbral del 50%? Bueno, como observamos, en este periodo, en lo que queda de concesión para SBTI, las principales rentas no están en el servicio portuario, estarán en los servicios navieros. En la medida que la empresa naviera asociada, relacionada a SBTI, logre captar más ventajas respecto de sus competidores, dada la integración vertical, tendrá incentivos para buscar algún tipo de discriminación, diferenciación de tarifas, o algún conductas de sabotaje que son de muy difícil detección respecto de otras navieras. Al tener una mayor participación, también captura más los beneficios o puede recompensar más a la empresa portuaria por las pérdidas que implique este tipo de conductas. Entonces, esa es la diferencia entre mantener el umbral en 50% o pasar a uno superior a este nivel.
La empresa portuaria en ese sentido ha reproducido lo solicitado por SBTI. No consideramos que alzar el umbral a un nivel de 60% genere alguna diferencia a nivel de eficiencias que valga la pena considerar para diferenciarlo del escenario de un 50%. Porque además generaría la reducción de la participación de precisamente el otro accionista que tiene el incentivo y la capacidad de monitorear el comportamiento de aquel que está integrado verticalmente para no perjudicar la actividad independiente de la empresa portuaria. En ese sentido, es significativo también que los otros puertos de la región también mantienen alta integración vertical y, por lo tanto, es distinto el escenario de puertos públicos o de acceso público que compiten entre sí por atraer a distintas navieras que un modelo de competencia integrado verticalmente en que las navieras compiten entre sí vía sus puertos. Como señalamos, lo descrito justifica mantener las restricciones de integración vertical al nivel al menos de 50%. Si bien SBTI no cuenta con una posición dominante, no existen restricciones de capacidad, la mayor concentración en el resto de la cadena logística nos lleva a considerar que no hay condiciones propicias para acceder a lo solicitado por la empresa portuaria, específicamente los segmentos de navieras, armadores, agentes de naves y consignatarios. Por lo tanto, no han desaparecido los riesgos de exclusión, de discriminación o de sabotaje que preventivamente fueron considerados en el dictamen 1045. Y como hemos reiterado prácticamente en cada caso relacionado con concesiones portuarias, es imprescindible, y reitero eso, imprescindible dotar a la empresa portuaria de acceso directo y desagregado a la información completa de carga movilizada en los puertos públicos, a las condiciones comerciales pactadas entre el puerto y sus usuarios. Es la única forma que la empresa portuaria pueda cumplir su principal función, su deber de fiscalización del comportamiento del concesionario y así darle sentido, utilidad a las medidas estructurales y conductuales que han sido establecidas, en este caso, en el dictamen 1045 o en el resto de los informes emitidos por este honorable tribunal. Si la empresa portuaria, en este caso, no tuvo acceso a información detallada respecto de la carga de SBTI, que permita específicamente aclarar por qué tienen cálculos de participaciones de mercado para calificar como usuarios relevantes diferentes, es imprescindible que tenga esa capacidad la empresa portuaria para monitorear el cumplimiento correcto de las condiciones que debe cumplir la concesionaria. Para terminar, solo reiterar que 4 de los 6 puertos de uso público en la región ya mantienen alta integración vertical, que la carga transferida total en la región ha disminuido desde el escenario del 2019, su recuperación no será rápida, incluso si se considera el proyecto Mapa de Arauco, precisamente porque la exportación de celulosa está anclada a la demanda de celulosa del resto del mundo. Si esta se mantiene deprimida, efectivamente no habrá un incremento de carga de Arauco. La disrupción global en la cadena logística marítima, como señalamos, no es de corto plazo y debe tenerse en consideración a la vida útil remanente de esta concesión. La reducción en la disponibilidad de naves y de rutas a San Vicente aumenta específicamente la concentración en navieras y armadores. Por eso, y para concluir, consideramos que solo una modificación del umbral de restricción vertical a un 50% no genera riesgos adicionales, levanta las condiciones para que SBTI pueda competir vigorosamente respecto de servicios de contenedores, pero una eliminación total o superior al 50% sí incrementa los riesgos de conductas discriminatorias. No hay justificaciones de eficiencias para hacerlo.
Y nada más que aportar en esta audiencia, quedamos a su disponibilidad respecto de cualquier otra consulta. Muchas gracias, honorable tribunal. Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y continuamos a las 11:40.
Bien, entiendo que estamos todos. Con todos los ministros, sí, y los apoderados también los veo. ¿Puede intervenir la apoderada del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por 20 minutos? Muchas gracias, señor presidente, y con su venia y tal como lo anunciáramos en la solicitud de alegatos, me va a acompañar también el señor Alexis Michea, jefe del Departamento del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transporte. Nuestra intervención a nombre del Ministerio de Transporte en la solicitud sobre alzamiento de integración vertical del concesionario SBTI ROL número 487 del año 2021. Como aquí se ha señalado, esta solicitud dice relación con el alzamiento de la integración vertical establecida por el dictamen 1045. Me voy a referir básicamente a por qué el Ministerio de Transporte interviene y tiene mucho interés en que se analice detalladamente esta solicitud. Corresponde al Ministerio de Transporte definir política sectorial en materia de sistemas de transporte, dándole una estructura racional, coordinada, para satisfacer las necesidades del país. Sabemos que los puertos juegan un rol fundamental y esencial en lo que es el transporte, fundamentalmente en el comercio exterior chileno, donde representa más del 80% del sistema de transporte a ser movilizado para la carga de exportación e importación. Corresponde al Ministerio, además de la planificación, proponer planes estratégicos, promover el desarrollo de nueva infraestructura y como principio de política clave en materia de este sector está el fomento de la competencia y promoverla, ¿no es cierto?, función que le compete a los directorios de las empresas portuarias por la ley 19.542 que le mandata el promover la competencia tanto intraportuaria como interportuaria. Aquí se ha hecho alusión con bastante extensión a la temática de la asimetría regulatoria, que es una temática que nosotros sectorialmente la hemos planteado como un problema que trasciende las temáticas propias de la libre competencia, sino que tiene que ver con una regulación de carácter sectorial de la actividad portuaria propiamente tal. En Chile, efectivamente, existen dos estatutos para desarrollar actividad portuaria, el DFL 340 del año 60 sobre concesiones marítimas, que básicamente es un estatuto de otorgamiento de áreas de borde costero para distintos desarrollos, entre los cuales efectivamente pueden haber puertos. Y una ley, que es la ley 19.542, que se deriva de la modernización de la ley de Emporchi, que era administradora de los 10 puertos estatales. Sin embargo, tiene mucha relevancia porque esa ley, la ley 19.542 respecto de los 10 puertos estatales, estableció una serie de principios, pero una garantía también para los usuarios de puerto que estos puertos, esta infraestructura y los servicios que se prestan por las empresas o sus concesionarios son de carácter de uso público. Y eso se refiere y significa que los servicios son prestados en forma continua, permanente y sin discriminación. Por lo tanto, para el Estado de Chile es relevante que la provisión de infraestructura con dichas características se mantenga en el tiempo, porque como sabemos, una construcción de un puerto tarda al menos 10 años, no existen suficientes bahías abrigadas y existen una serie de barreras de entrada para la dotación de esa infraestructura clave para el desarrollo de nuestro comercio exterior. Aquí se ha hecho el punto respecto de una condición particular que dice relación con la regla de integración vertical, pero el conjunto del estatuto que conforman estas características de los puertos de uso público es mucho más compleja y por lo tanto pretender asimilarla solo a la regla de integración vertical parece un reduccionismo bastante simple y es importante hacerlo presente porque para nosotros como política sectorial, y entiendo esto trasciende de este tribunal, es un tema de la suma relevancia. ¿Y por qué se relaciona también con el tema de la integración vertical? Se relaciona también con el tema de la integración vertical porque, como aquí se ha dicho, en el caso de la octava región, caso que también pasa
En el caso de Antofagasta, donde también existen varios puertos de uso público que conviven con puerto Antofagasta, que es el puerto, digamos, de la ex Emporchi, la regla de integración vertical también juega un rol respecto del uso público de esos terminales. Pensemos si estuviera 100% integrado y fuera un usuario, un dueño de la carga, podría verse afectada la condición de uso público de ese terminal. Por tanto, para nosotros es un tema importante de relevar, y cuando nosotros sostenemos que queremos ampliar la aplicación de las reglas, dice relación con este estatuto más general, que son una serie de garantías para los usuarios, tanto internos como de comercio exterior. Adicionalmente, y aquí es importante destacar, porque se ha hecho como si en el caso de la octava región, la oferta que existe, que si bien es bastante abundante, fueran todos los puertos comparables. Los puertos de la octava región tienen condiciones bien singulares. Hay puertos públicos de uso público y hay puertos privados de uso público. Sin embargo, por la misma norma del 340, un puerto que es un puerto público, o sea, privado de uso público, podría terminar con su vocación sin siquiera modificar su concesión marítima, porque la concesión marítima no señala la característica del puerto y eso está al arbitrio del que presta el servicio. Por lo tanto, es bien relevante la distinción. Adicionalmente, en el caso de los puertos que se rigen por la ley 19.542, tienen un sistema de consulta obligatoria y por eso estamos hoy día acá. Y el tribunal ha conocido numerosos casos en que, para el caso de los concesionamientos, se han fijado las reglas que van mucho más allá de los resguardos estructurales, sino que resguardos conductuales, que dicen relación con importantes formas en la prestación de los servicios que tienen que ver con el reglamento de uso de frente de atraque, que determina la forma de asignación de infraestructura, con el tema de las tarifas, con el carácter público de ellas mismas, con el carácter no arbitrario, con la obligación de tener un manual de los servicios para describir los servicios que se prestan y la tarifa que está asociada, condición que los puertos privados de uso público no están sometidos. Adicionalmente, y en relación a la solicitud que hiciera la empresa portuaria, a nosotros, cuando nos tocó aportar antecedentes, nos pareció particularmente relevante consultar, y así lo hicimos y lo acompañamos al tribunal, una serie de preguntas que le hicimos a la empresa portuaria y que son bastante clarificadoras y que han ido en la línea de la investigación que ha desarrollado tanto la Fiscalía como los aportantes de antecedentes. Pues nosotros preguntamos, por ejemplo, y en la perspectiva de los usuarios, que es nuestro centro, ¿quiénes podrían resultar beneficiarios con este alzamiento? ¿Cuáles considera podrían ser los eslabones a integrar? La respuesta de la empresa portuaria es que SBTI podría expandir sus operaciones sin afectar sus empresas relacionadas. También nos contesta SBTI, a través de SAAM Puertos, controlada por el Grupo Lux, que tiene activos en distintas empresas navieras y de transporte. O sea, el centro está pensado en los eventuales conflictos por la denominación de usuarios relevantes y los topes que tiene actualmente la regulación. Por eso, en el aporte de antecedentes, nosotros solicitamos que se permita acreditar los beneficios que traería aparejada la modificación del resguardo estructural, en este caso el resguardo vertical, y además un análisis detallado y exhaustivo de los eslabones, porque aquí se habla de la regla de integración vertical en general, sin atender cada eslabón cumple un rol fundamental y distinto y según cada mercado relevante. En el caso de la octava región, como muy bien se ha caracterizado, el rol determinante lo tienen los grandes exportadores de celulosa y también las navieras. Navieras que han tenido una tendencia a la alta concentración y actores también, como los agentes, ¿no es cierto?, que juegan servicios en los distintos terminales que están en la octava región. Por lo tanto, una
para levantar la regla es necesario y fundamental hacer un análisis eslabón a eslabón, como por lo demás ya lo ha venido haciendo el tribunal en distintas presentaciones. Cabe recordar, por ejemplo, que en el informe número 18, cuando se analizaron los distintos eslabones para el puerto exterior, se prohibió la participación absoluta, un 0% de integración vertical, en el caso del ferrocarril. Por lo tanto, no da lo mismo, y cuando uno pide el alzamiento de la integración vertical, es fundamental el análisis de los eslabones y su interacción. Además, nosotros solicitamos que se analizara particularmente la componente naviera, toda vez que ha tenido una fuerte concentración los últimos años. Le voy a dar la palabra a Alexis Michea para que continúe con las otras temáticas. Muchas gracias, Paulina. La primera idea que yo quisiera reforzar ante este honorable tribunal es primero lo que estaba diciendo Paulina, de realizar un análisis profundo de cada usuario y su potencial riesgo de conductas contrarias a la libre competencia a efectos de definir los umbrales límites. Es decir, esto debiera funcionar, en opinión de nuestro ministerio, en una lógica casuística por eslabón y tipo de usuario. Segundo, quisiera introducir un elemento potencialmente novedoso, creo, en las presentaciones que hemos escuchado hoy día, que es la posible conexión que se pueda dar por razones exógenas al mercado relevante que se está estudiando con el mercado portuario en la macrozona central y la propia estructura de los mercados navieros. ¿Y a qué me refiero con esto? Y si me permiten una pequeña digresión. La oferta portuaria en la macrozona central depende de las dos empresas portuarias que están presentes, que son Valparaíso y San Antonio. Ambas empresas tienen proyectos en el pipeline para hacer frente al crecimiento de esa demanda, que es un fenómeno que ocurre naturalmente con los procesos de desarrollo económico. La empresa portuaria San Antonio, su principal proyecto que está en el pipeline, no tiene fecha de entrada posible antes de 2031, por ruta crítica, es imposible entre el proceso de licitación, tiene que terminar antes su trámite ambiental, licitar, construir, imposible antes del 2031. El proyecto que estaba comprometido para antes por la empresa portuaria Valparaíso es el proyecto de Terminal 2. Este proyecto ha enfrentado una serie de retrasos, tanto por razones exógenas a la propia empresa como por acciones de la propia empresa. Con lo cual, la certeza con la que nos gustaría contar desde el Ministerio en el interés de los usuarios de contar con ese terminal operativo la segunda mitad de esta década no es tan grande como era antes. Es un proyecto que tiene más riesgos que tenía o más posibilidades de no materializarse oportunamente que los que tenía hasta hace, digamos, unos 4 o 5 años. Entonces, ¿qué podría llegar a ocurrir en ese caso? Podría darse el efecto de que los volúmenes excedentarios que respecto a la capacidad instalada actual y un pequeño margen de crecimiento que hay, no tengan otra alternativa que enfrentar una decisión de reasignarse a otros puertos que haya en la República. Hacia el norte no hay ningún puerto de contenedores que pueda atender esa carga excedentaria, y hacia el sur, en realidad, es opinable la posibilidad de que ocurriera, pero por lo menos muelles hay. Hacia el norte no hay muelles, no hay terminales. El problema de esa reasignación es que incurriría a los exportadores e importadores sobre costos importantes por el eslabón terrestre adicional, por la distancia a lo que están esos puertos del centro de gravedad de las cargas. Pero es un escenario que está dentro del margen de lo posible de aquí al final de la década. Entonces, esa carga excedentaria, en el caso de irse o parte de ella, verse enfrentado a la decisión de usar los puertos de la octava región, va a ser distinto el pool de carga de propietarios de esa carga y, por lo tanto, de usuarios, que es el que se enfrenta actualmente. Además, entre las dos macrozonas hay interconexiones que no van solo por el lado de lo que podría utilizar la carga, sino también en las estructuras de propiedad y quienes operan los terminales. Esencialmente está el grupo SAAM, que además de San Vicente opera un terminal en San Antonio y opera también, participa, digamos, con este grupo Capaglo de la Naviera. Está el grupo Ultramar, que opera Puerto Coronel y TPS en Valparaíso, y que tiene cierta relación, de hecho, a nivel de sociedad, con MSC, la naviera, y el grupo DP World, que opera el puerto Lirquén y el terminal DP World en San Antonio, que es el último terminal que se amplió. Entonces podría haber estos volúmenes de carga que se reasignen, que además esto se entrelazaría con las estructuras de propiedad y de operación de los terminales en la macrozona central.
La tercera idea que quería comentar hoy día es que creemos necesario caracterizar los eventuales riesgos de eliminar en este escenario complejo o alzar la restricción a la integración vertical y cómo se controlarían o mitigarían. Este escenario futuro, y algo comentó el representante de la Fiscalía Nacional Económica, es distinto al escenario que hemos enfrentado hasta ahora. Valga complementando algo que él mencionó a modo de contexto. La industria naviera a nivel global ha experimentado un ciclo muy negativo después de la crisis subprime. Ese ciclo, por una cuestión de sobreoferta, es lo que se cree que ocurrió. Había muchos barcos encargados, la economía se frenó y esos barcos quedaron subutilizados. Esto empezó a recuperarse y la pandemia ha cambiado completamente el escenario. Las tarifas se han multiplicado, en algunos casos, según se reporta, hasta 10 veces las tarifas de flete marítimo, o debería decir los fletes marítimos, al punto de que, solo modo ejemplo, el propio presidente Biden emitió una orden ejecutiva en el mes de julio de este año solicitando a la Comisión Marítima Federal que ejerciera, y uso un lenguaje, vigorosamente sus facultades en el resguardo de los intereses de los usuarios. Y en particular después hace una mención, por ejemplo, a las prácticas de la industria naviera, tanto por lo tarifario como por el manejo de los contenedores vacíos. Que hay unas multas que se aplican y la manera en que se calculan los tiempos para que esas multas empiecen a aplicar. La Comisión Marítima Federal reaccionó por ahí a mediados de septiembre y emitió ciertos pronunciamientos. Entonces, esto, con este ejemplo lo que quiero decir es la industria naviera no está en un ciclo, no es una curva constante su realidad, es un animal vivo que está siendo en este momento objeto de bastante escrutinio a nivel global. La cuarta idea que me gustaría comentar es valorar la incorporación a nivel de usuario relevante de aquellas empresas que movilicen más de un 10% del tonelaje marítimo de carga marítima a nivel nacional, que es algo que se estableció en el informe 4 y posteriores y por lo tanto podría valer la pena incorporarlo en este caso. Respecto a lo que se comentó la Fiscalía, yo ya me he referido a varias de las materias. Efectivamente, hay bastante concentración en los distintos segmentos de la cadena de transporte marítimo. El rango de usuarios relevante incluye tanto a navieras como HAPAC, MERSC y MSC, y por supuesto el consorcio mundial que mencionaron, el 2M, en este caso es el que aplica, o más que consorcio, en realidad son alianzas. Segundo, los agentes de nave, Ian Taylor moviliza algo así como más del 50% en SBTI, Ultramar y Agunza, además de MSC Chile, y los clientes, Arauco y CAP, entre los más importantes. La propia Fiscalía avisora riesgos respecto derivados de la mayor integración vertical de negar el acceso al terminal, discriminar entre usuarios o incurrir en prácticas de sabotaje, y otras materias. La Fiscalía, por lo tanto, plantea un análisis de la incorporación de un nuevo usuario relevante como accionista de la concesionaria San Vicente, debiera hacerse caso a caso. Con eso concluye y estableciéndose las medidas de mitigación estructurales o conductuales que procedan. Respecto a esto, nuestra posición es coincidente con la de la Fiscalía y no debería ser una autorización abierta, sino casuística y dependiente del segmento de la cadena. Y eventualmente incorporando mecanismos de control o monitoreo, debería decir, a futuro, para recoger estas materias que yo comentaba de un eventual rebalse, entre comillas, de carga que podría darse debido a la suboferta en la macrozona central eventualmente. Entonces, con eso conecto con la noción de los escenarios que también introdujo la Fiscalía y nosotros, creo que ya me he referido a esto, reforzamos esto. El último comentario que quisiera hacer hoy día antes de devolverle la palabra a Paulina es algo que hemos hecho presente en otras consultas en esta sede, que es la manera en que la propia OCDE ha celebrado la política de restricción o de control de la integración vertical que se ha implementado en Chile, en particular en el sistema portuario estatal, y la ha puesto en valor en un informe que publicó en el mes de marzo de este año, que incluiremos, cuya referencia incluiremos, por supuesto, en nuestra minuta de alegato. Con esto le devuelvo la palabra a Paulina. Muchas gracias. Gracias. Simplemente para concluir respecto a las solicitudes que nosotros queremos hacer al tribunal, reforzar la idea de que aquí hay un sistema complejo, que cada eslabón cumple una función y una interacción especial, por lo tanto se requiere un análisis profundo de cada eslabón y los potenciales riesgos, los efectos de definir los umbrales en relación a cada uno de esos eslabones,
recordar la naturaleza de uso público de los terminales de la ley 19.542, incorporar el análisis de posibles efectos cruzados que podrían tener esta situación con la relación que se señaló en la quinta región, incorporando un mecanismo de monitoreo y control, no obstante eso, nos parece que en este caso en particular y por los antecedentes que se han aportado, hay antecedentes suficientes como para, en lo que dice relación a la componente naviera, se pudiera estudiar la posibilidad de elevar el rango del umbral de integración vertical del 40% vigente al 50%, como plantea la Fiscalía, incorporando una restricción horizontal del 0%, incorporar medidas conductuales, y este es un tema también muy relevante que dice relación con la fiscalización de la información a la cual pueden acceder las empresas portuarias. Ya la Fiscalía, el año 2017, concluyó un informe de control de concesiones donde el principal déficit fue que las empresas portuarias no contaban con información suficiente. Nosotros como Ministerio de Transporte también tenemos una serie de dificultades, tenemos un observatorio, sin embargo, a la información desagregada de carácter comercial tenemos serias dificultades para acceder. Por lo tanto, el refuerzo de los resguardos conductuales en relación al control de concesiones, pero fundamentalmente al acceso de esa información, junto con los criterios, por ejemplo, que se incorporaron a partir del informe número 5, que dice relación con los cambios de prioridades de atraque, que se consulten, que se presenten previamente a su aplicación a la Fiscalía Nacional Económica, nos parece relevante también, así como el cumplimiento exhaustivo del giro exclusivo al cual está obligado el concesionario por contrato. Voy a hacer entrega y envío de la minuta de alegato, y sin más agradezco mucho al tribunal por su audiencia. Gracias. Muy bien, puede intervenir el apoderado de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, AG, por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del honorable tribunal, intervengo en representación de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, en adelante Canport, en este proceso, en esta solicitud de informe planteada por la empresa portuaria Talcahuano. Señor presidente, hago presente al tiro que dejaré a disposición del tribunal la minuta de alegato y, junto con eso, reduciré sustancialmente mi intervención, producto de la completa relación que se ha hecho en estrados, y también por existir, qué duda cabe, una cierta unanimidad en esta audiencia en cuanto a las condiciones de competencia en la región del Biobío. Partiré refiriéndome primero a la solicitud principal planteada por la empresa portuaria Talcahuano, referida al SAR totalmente de la restricción a la integración vertical. Esto es evidentemente compartido por mi representada, y principalmente un honorable tribunal por las siguientes razones. Primero, ya en el año 2003, hace casi 20 años atrás, la Comisión Preventiva Central resolvió alzar no solamente la restricción a la integración vertical, sino que también la restricción a la integración horizontal, es decir, alzó todas las restricciones estructurales que pesaban sobre el puerto Talcahuano a través del dictamen 1268. ¿Y qué es lo que tuvo en mente la Comisión Preventiva Central, que además fue compartido por la Fiscalía Nacional Económica en ese entonces? La intensidad competitiva que existía en la región ya en esa época. Lo que a juicio de mi representada, y también lo cual es compartido por la empresa portuaria Talcahuano, solo se ha ido intensificando al día de hoy. Y esto es muy importante, honorable tribunal, porque la verdad que la intensidad competitiva no es un argumento decorativo, en esta sede resulta crucial. Cuando hay competencia, debe tomarse con mucho cuidado las medidas estructurales que se van a definir. ¿Qué fue lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica en el procedimiento que dio lugar al dictamen 1268? Después de haber constatado la intensidad competitiva que existía en esa época. Dijo la Fiscalía, y aquí leo, señor presidente, tales restricciones resultan excesivas para el puerto de Talcahuano y que de mantenerse no produciría ningún efecto práctico, y que la eliminación de estas restricciones no afectará la libre competencia, ya que sumado a la estructura del mercado en la octava región ya descrita, esta estará resguardada por las reglas de no discriminación arbitraria, las que darían garantía suficiente, ¿no es cierto?, para fomentar la competencia por la cancha al momento de la licitación, sin que ello conllevaría necesariamente riesgos para la libre competencia. Eso fue lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica, que a nuestro juicio hoy día esto se mantiene plenamente, digamos. Por comparte
todas las razones que han expresado la empresa portuaria Talcahuano en su solicitud, hoy día en la audiencia también, y todos los argumentos y razones que están contenidos en el informe Butelman. Y al efecto, y aquí lo voy a resumir, honorable tribunal, para no, la verdad, para no aburrir a los honorables ministros, pero hay unanimidad en cuanto al exceso de capacidad que existe en todos los puertos de uso público en esta región, para todos los tipos de carga por lo demás que moviliza el puerto San Vicente, lo que evidentemente favorece, ¿no es cierto?, una mayor intensidad competitiva y limita cualquier intento de ejecutar prácticas exclusorias o incluso explotativas en perjuicio de los usuarios no integrados. Lo hemos dicho también en otros procesos, y así lo declaró el Honorable Tribunal en el informe número 9, la existencia de capacidad ociosa una vez operando la concesión incentiva la competencia ex post, cuestión que desde luego disminuye enormemente cualquier tipo de riesgo de los que típicamente se intentan evitar con la restricción a la integración vertical. Además, como ha indicado la Fiscalía Nacional Económica, que ha denominado la disrupción global de la cadena logística, esto permite sostener que el índice o el factor de ocupación se va a mantener a lo largo del tiempo, no es algo que está solamente hoy día. Las participaciones de mercado, como segundo punto, han existido, ¿no es cierto?, no han sido estables en el tiempo, ha existido movilización de carga entre uno y otro operador. Las características del mercado relevante, la posición relativa del puerto San Vicente, que al 2019 tenía un 21% de participación de mercado, pero la verdad es que los últimos años ha ido perdiendo participación de mercado. Y si existe eventualmente algún tipo de riesgo, evidentemente los se encontrarían fuerte mitigados por los resguardos de naturaleza conductual. Todo esto es... Yo agregaría, honorable tribunal, a todas estas condiciones que, insisto, son las que planteó la empresa portuaria Talcahuano en su solicitud, yo agregaría lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica en su aporte antecedente y que ha reiterado hoy día en estrados. Primero, el 40% hoy día estaría siendo anticompetitivo, francamente. Es decir, lo que impide hoy día que haya más intensidad competitiva es justamente la restricción a la integración vertical. Eso lo ha dicho la Fiscalía Nacional Económica, el CEP y, desde luego, la solicitante y el concesionario. El puerto de San Vicente no tendría poder de mercado. Eso también lo ha sostenido la Fiscalía Nacional Económica, párrafo 242 de su aporte antecedente. Y por otro lado, y esto es muy importante, las navieras y los clientes tendrían poder de negociación, lo cual evidentemente también mitiga cualquier tipo de riesgo. Así, honorable tribunal, solo agregar a este respecto, voy resumiendo, la verdad que en el informe Butelman Consultores consta en la tabla número 20, que esta es la región menos concentrada de todo Chile, lo que evidentemente sugiere, ¿no es cierto?, que no hay poder de mercado, y así lo dijo la Fiscalía Nacional Económica. Entonces la pregunta es, bueno, si no hay poder de mercado, ¿qué tipo de conductas abusivas o discriminatorias va a poder ejercer el concesionario respecto a los usuarios no integrados? Respecto a la solicitud subsidiaria plantada por la empresa portuaria Talcahuano de relajar la restricción de un 40 o 60%, quiero hacer una aclaración. Si las características del mercado, las condiciones de competencia y todo lo que he indicado anteriormente y lo que se ha indicado en esta audiencia hoy día sugieren que en realidad no es necesario mantener ningún tipo de límite, la pregunta que se hace Camport es, bueno, ¿por qué vamos a partir en un 60%? Desde luego, cuando menos debería fijarse en un 60%. Pero, y aquí hago un comentario respecto al argumento planteado por la Fiscalía de dejarlo en un 50%. Es un análisis completamente estático que está basado en que SAAM no tendría hoy día intenciones de aumentar su participación en la empresa concesionaria. Pero eso es una decisión actual, hoy día es una visión estática del mercado. Podría eventualmente cambiar, si las condiciones de competencia mejoran o cambian en la región, podrían las decisiones de inversión de los accionistas cambiar en el tiempo. Lo que sugiere, no nos vayamos a quedar cortos con el 50%. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, y por último puede intervenir el apoderado del sistema de empresas públicas por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y a través suyo al honorable tribunal, paso a exponer ciertos conceptos y puntos de relevancia para el sistema de empresas públicas en su calidad de informante interviniente en esta causa, por su relación con la empresa portuaria de Talcahuano San Vicente. Señor presidente, tal como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, en las que
hemos intervenido ante este honorable tribunal en causas no contenciosas, es imprescindible partir la exposición de este sistema de empresas señalando el contexto de la intervención del CEP como informante a partir de su rol y facultades orgánicas que tiene sobre las empresas portuarias estatales. Como señalaba, al igual que en los casos anteriores ventilados ante este honorable tribunal, este sistema de empresas públicas justifica su intervención a partir de sus facultades orgánicas, que no son otras que asesoría técnica para la evaluación y el control de la gestión y los resultados de las empresas portuarias estatales, evaluación y control del desempeño de su administración. Ambas aristas con el objetivo de que la gestión de la administración de las compañías, de las empresas portuarias estatales, esté alineada con la ejecución del objeto productivo de dichas empresas portuarias, que el marco legal le asigna a las 10 existentes, el cual es claro en la ley 19.542 y está relacionado con la maximización en el beneficio que le reportan a la sociedad, al país, mediante una asignación eficiente de recursos. En segundo lugar, creemos oportuno relevar el concepto matriz que está contenido en el escrito que presentó el sistema de empresas públicas en esta causa no contenciosa, que se convierte de alguna manera en un foco especial para poder volver o para poder revisitarla, y que no es otro que aquel que está relacionado con que la solicitud de la empresa portuaria Talcahuano San Vicente, que está fundada en el requerimiento o en la presentación del concesionario privado, tendría un impacto sobre la gestión y los resultados de la empresa portuaria estatal, y de ahí nacen, de alguna manera, o se configuran las bases que el CEP ha pretendido exponer tanto en su escrito como ha pretendido, o pretende más bien, enfatizar en esta audiencia pública. ¿Qué es lo que hemos tenido en cuenta? Creemos que las presentaciones de la empresa portuaria estatal, la presentación, perdón, pretenden de alguna manera elevar la competencia en la cancha y, en segundo lugar, favorecer la gestión y el desempeño de esta empresa estatal en beneficio de la región y el país. En tercer lugar, honorable tribunal, creemos oportuno destacar el contexto de realidad y los fundamentos técnicos concretos que justifican la solicitud interpuesta por la empresa portuaria estatal. En ese sentido, es importante tener en cuenta que casi 22 años después, la empresa portuaria estatal, a través de su solicitud de informe de autos, pide a este honorable tribunal que informe favorablemente respecto de la solicitud de eliminación de la restricción vertical formulada por San Vicente Terminal Internacional a la empresa portuaria, de tal forma que el conjunto de los usuarios relevantes del puerto de San Vicente puedan participar hasta en la totalidad del capital con derecho a voto o de los derechos a utilidades en la sociedad concesionaria, como está largamente expresado en los escritos respectivos. O en subsidio, el umbral de participación actual, que es de 40%, sea elevado al 60%, estableciendo además este honorable tribunal de considerar lo necesario las condiciones u obligaciones que debería cumplir ese BTI para que dicha eliminación o modificación pueda concretarse. ¿Por qué lo recalcamos? Porque, y se ha expresado en esta audiencia pública, ha pasado un tiempo que uno podría calificar de suficiente para evaluar el alzamiento de la restricción vertical que hoy día está vigente, y además dicha evaluación está fundada en antecedentes de hechos técnicos y legales que se han expuesto latamente en esta audiencia. Es algo que uno puede calificar como justificado. En cuarto punto, este sistema de empresas públicas quiere destacar en los planteamientos de la empresa portuaria estatal que dichos planteamientos
tienen relación, como lo señalamos en primera parte, con la gestión y los resultados de la empresa. En ese contexto, pretendemos, como lo señalé, relevar ciertas consideraciones que para el CEP son importantes y que el directorio de la empresa portuaria estatal explicitó como fundamentos para iniciar la causa de autos, siendo los más importantes a nuestro juicio los siguientes. El primero, y cito textual, la circunstancia de que la eliminación de la restricción vertical bajo análisis contribuirá, a juicio del directorio de la empresa portuaria estatal, a generar más y mejores incentivos para la participación de potenciales interesados en presentar ofertas en la próxima licitación de la concesión, una vez vencida la actual, el año 2029. Y, en segundo lugar, también relevamos aquella declaración que, y leo textual, la constatación de que el puerto de San Vicente es el único terminal portuario de la región del Biobío que, a la fecha, aún está sometido a este tipo de restricción vertical, lo que naturalmente lo sitúa en desventaja frente a sus competidores, en especial respecto de los puertos privados de uso público. Son dos aseveraciones que están, que las he reproducido textualmente y que están contenidas en la solicitud informe de la empresa portuaria estatal, específicamente en las páginas 10 y 11. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque dichas consideraciones, a nuestro juicio, a través de dichas aseveraciones, perdón, la administración de la empresa portuaria estatal explicitó cuáles son los fundamentos que para el CEP son relevantes y contextualizan adecuadamente la presentación de autos que en opinión de este sistema de empresas públicas, insistimos, basado en nuestro rol, son atendibles de acuerdo al objeto y los fundamentos que la empresa portuaria señala en su solicitud. Terminando, como quinto punto, consideramos relevante lo siguiente. ¿Por qué? Porque trasciende a través del impacto que genera. Y sobre este punto nos referiríamos a las asimetrías regulatorias verificables entre el tándem empresa portuaria, su concesionario privado y sus competidores, que hemos estimado, y aquí pretendemos reseñar rápidamente, tienen impactos sobre los resultados de la empresa que fundamentan pretender ciertos cambios al respecto. Dando por reproducidas las tablas y los argumentos que contiene nuestro escrito, simplemente queremos destacar que en la solicitud de la empresa portuaria estatal se señaló que una de las razones para elevar el umbral de integración vertical son las asimetrías regulatorias que, a juicio de la empresa portuaria, dejan en desventaja competitiva a su concesionario privado respecto de los otros operadores portuarios de la región del Biobío y que, como he señalado en esta exposición, fueron también ampliamente detallados en las diversas exposiciones de los participantes. Consideramos que esto es relevante. ¿Por qué? Porque las asimetrías y resguardos que a su vez señala la presentación de este sistema de empresas públicas en las distintas tablas que expusimos y que contiene nuestro escrito, aplican a los concesionarios de frente de atraque de puertos públicos para resguardar la libre competencia y evitar conductas anticompetitivas. Pero sobre ello hay que tener en cuenta que el concesionario privado, SBTI, se trata de una concesión que opera en un mercado que consideramos competitivo, con tres actores principales, donde el concesionario privado, SBTI, posee una participación de mercado de un 29%, en condiciones que el líder de mercado tiene una participación de un 46% y no está sujeto a resguardos. Y las asimetrías regulatorias existentes, creemos, lo favorecen. De hecho, la empresa Arauco es un usuario relevante en la región del Biobío. Esto, pues, el 26,2% de lo transferido en la región, como lo señalamos en su momento en nuestro escrito presentado meses atrás, es de su procedencia y es de propiedad del Grupo Angelini, el cual además participa en un 50% en la empresa Inversiones Puerto Coronel, sociedad anónima, que a su vez es una sociedad matriz inserta en un holding que controla la sociedad compañía Puerto de Coronel, sociedad anónima. Por lo anterior, y tratando de explicitar lo que hemos considerado relevante,
Levantar la restricción vertical, según lo solicitado por la empresa, viene a favorecer la competencia en el mercado y tiende a igualar las canchas. En efecto, queremos recordar que el dictamen 1045 se aplica a un actor, que en este caso es SBTI, que tendría una menor probabilidad de incurrir en conductas anticompetitivas que sus competidores privados y que mantiene, por el régimen jurídico aplicable, y que mantiene solo un 29% de participación en mercado, lo cual estimamos no sería concordante con el objetivo del dictamen 1045, pues termina limitando la competencia o posibilitando limitaciones a la competencia en el mercado. En síntesis, es posible concluir que los competidores de SBTI tienen una mayor flexibilidad regulatoria, que por otro lado no permite a SBTI competir de igual forma. Por ende, hemos considerado que flexibilizar el dictamen no solo no daña la competencia en este mercado, sino que probablemente la incrementaría. En síntesis, y con esto termino, honorable tribunal, el análisis informa este sistema de empresas públicas a partir de sus roles y facultades, concluye, y así lo manifestamos en nuestra presentación por escrito meses atrás, que la solicitud de la empresa portuaria estatal es justificada, es respetuosa de la libre competencia y se puede considerar positiva para la gestión y los resultados de esta empresa pública creada por ley. Dejo esta minuta de legatos a disposición del honorable tribunal, solicitando que sea incorporada a la carpeta electrónica y dando por concluido mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Rectificaciones de hecho, empresa portuaria Talcahuano San Vicente. ¿Tiene alguna? No, señor presidente. STBI. No hay, señor presidente. Muchas gracias. Fiscalía Nacional Económica. Tampoco tenemos rectificaciones. Muchas gracias, señor presidente. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. No, señor presidente. Cámara Marítima y Portuaria de Chile, AG. No, señor presidente, muchas gracias. ¿Y el CEP? No, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Pregunta del señor ministro, señora Gorab. Presidente, no tengo preguntas, muchas gracias. Señora Domper. Tampoco tengo preguntas, presidente. Muchas gracias. Ministro Paredes. Gracias, presidente. Tengo dos preguntas. La primera es para la fiscalía. Quiero entender más bien la aprehensión que tiene la fiscalía de pasar del 50%, digamos, llegar al 60% y no al 50%. ¿Qué diferencia hace para la fiscalía? Bien, la principal diferencia es que permitiría que SAM logre tomar el control de la empresa concesionaria, disminuyendo también la participación del accionista no relacionado, o, escenario alternativo, que otro usuario relevante pueda acceder a al menos el 10% de la participación en la concesionaria, sumado a la participación de SAAM, alcanzar el 60% más, y también reduciendo así la participación de los minoritarios no integrados. En cualquier caso, esto generaría un incremento de los incentivos, de los beneficios que podría capturar los relacionados. Perfecto, entiendo. Es un tema de control. O sea, lo ven como que con el 50 no tiene el control y con el 60 sí, eso es. No solo con el control, sino también con los incentivos económicos, la posibilidad de capturar beneficios, tanto a nivel de naviera como de puerto, como también la posibilidad de influir a pesar de no tener control. Aumenta con el 60 respecto al 50. Claro. Okay. Gracias. La abogada Enríquez, por favor. Estoy un poco confundido para que me explique algo. ¿Qué ocurre si Lloyd, por ejemplo, pide una nueva ruta?
y que hiciera que eventualmente su participación lo haría un usuario relevante del puerto. O sea, está ahí en el límite, y si abre esa ruta va a llegar a ser usuario relevante. Entonces lo que quiero saber es quién y en base de qué se le niega esa ruta. ¿Se puede negar porque el controlador del puerto le dice no puedes hacerlo, porque en ese caso yo voy a tener que vender el 10% o algo así, o estoy incumpliendo? ¿Cómo es la operación? Sí. La operatoria ahí. No es que se le niegue, no es que Hapag-Lloyd llega y pide una ruta. Primero, Hapag-Lloyd es parte de un servicio que tiene varias navieras. Entonces, eventualmente, si se llega a contratar con ese servicio, y esas son negociaciones comerciales, sí, podría accederse al porcentaje. Pero no es que Hapag-Lloyd pida acceso al puerto y se le niegue, entiendo, sino que está involucrada una negociación comercial con un servicio completo que incluye otras navieras también. Ya, pero esa naviera, ese compromiso comercial lo hizo con una empresa no portuaria, ¿verdad? Esa se hace con la empresa portuaria, sí. ¿Con la portuaria? Si se quiere agregar el servicio, se firma un contrato con la empresa portuaria. Es lo que yo entiendo, señor ministro, pero lo puedo confirmar. Sí, a mí la verdad es que me gustaría entender bien el proceso de quién le puede decir, sabe qué, no queremos que usted entre, porque entiendo que está en el interés de uno de los socios, no de todos los socios del puerto, ¿verdad? Es interés, claro, pero esas decisiones las toma la concesionaria, de cuál servicio agrega. Okay. Puedo averiguarle. O sea, sería súper bueno ahí entender el mono cómo opera eso. ¿Eh? No hay problema. Lo agregamos. Gracias. Para la descripción de la negociación comercial. Gracias. Ministro Barahona. No tengo pregunta. Gracias. Muy bien. Se pone término a la presente audiencia. Muchas gracias a todos.